Buenísima, ya estamos empezando. Estoy motivadísimo por el día de hoy porque voy a estar roleando de poli la tarde hasta que me dé el cuerpo, básicamente. Esto no es. Sí. Al fin somos poli, weón, al fin. Lamentablemente el Enoch, o sea, sí, el Enoch, el Steve no pudo ser poli. Pero ojalá no se meta en banda, weón. Eso es lo que estaba pensando el loquillo, por tema obviamente de desmotivación, porque igual es súper desmotivante. Y te pasa ese tipo de weá, entonces, bueno. Obviamente no sé si, no creo que voy a dejar todo el roleo de dentro de dos solamente para poli. Puede que salga, a menos que suba de rango, a más allá de oficial, pero ahí ya falta mucho. Falta mucho. Oficial segundo por ahí. No lo sé. Pero bueno, vamos a ponerlo en servicio ya. Ya estoy en servicio. A ver si puedo abrir una puerta. Debería ya estar en servicio. Espérate, lo voy a comprobar. Bim, bim. Vale, ahí estamos en servicio. Y nos vamos a poner en la radio. Estuve la tarde configurando esta jugada, así que nada. Espero asignación. Vamos a poner por la red entera también esto. La cosilla de aquí. Copiamos. Nos vamos a poner en servicio. Uy, espérate. Espérate que lo copié mal. Lo copié mal. Ahí. Bomba. Y lo ponemos así. Perfecto, ya estamos en espera de asignación. Vale, vamos a hacer una cosilla. Quiero bajar el volumen de la música, pero quiero tenerla de fondo. Ahí. Pero me equivoco de clic, weón, qué asco. Vale, hay poquitas personas ahora, pero creo haber visto a alguien por ahí dando vuelta. No lo sé, pero me voy a quedar acá. Mientras pasen cositas. Mientras tanto, sé que hay un comandante conectado. Ya debería empezar a entrar gente. Abrir grabaciones. ¿Y esto qué es? Grabaciones de cámara. ¿Puedo reproducir grabaciones de cámara aquí? ¿Qué me están contando, weón? Te voy a sacar una cosita, voy a sacar la polera que tengo calor. Hace calorcillo. Ahí estamos. Ya. Oh, ¿y por qué? Dejó de sonar. Ahí está. Qué chucha. Espérate, y tiene. Opa. Esto no lo había visto en mi vida, pero ¿qué mierda es esto? ¡Ay, dura 10 minutos! ¿Cómo salgo aquí? Vale. Nada, qué loco, weón. A ver, no me han dicho nada, ¿verdad? Estamos en espera. Estamos en espera de asignazao. Vale, hay un comandante. Está ahí súper muteado y está el Sheriff Risk Knight por ahí, pero ya mandé el mensaje, así que no lo voy a mandar de nuevo. Así que voy a esperar nomás. Lo otro que podría hacer sería salir de civil un poquito para ir a comprar comida, para no tener que estar aquí 30 años. Opa, eso acá. ¿O no fue aquí? Ahí está Riz Knight. Está por aquí, de hecho. Acaba de subir una foto hace nada al Discord. Por acá. Lo malo. Oh. Ay.
Agility 99. Hola, gracias por la cigüeña. Estaba por acá hace nada, weón. Acaba de sacar una foto. Tuve una foto del Discord justo en esa esquina. Pero bueno, hay que esperar una vez. Está ocupado, está ocupadito. Obviamente no puedo, como cadete, no puedo salir a dar vuelta. Eso es lo malo. No puedo salir a patrullar solo. Tengo que tener a alguien al lado mío. Y si no estoy solo, ¿estás solito por ahora? A ver. Por ahora, bueno, hay poquita gente en el server, así que se entiende que no haya gente, pero está el sargento. A ver, en la radio, voy a mirar la radio. La radio había... Hay tres personas más aparte de mí, dos de las cuales están, creo que, AFK, y uno está en instrucción, el Sheriff Rhys Knight. Entonces no sé si cambiarme para allá, a su canal de instrucción o no, así que estoy esperando a ver si es que me da la orden, pero no quiero hacer nada si no me dan la orden. Por lo que sé, si estoy solo y no estoy haciendo nada, me puedo poner acá a hacer papeleo. El problema es que el único papeleo que sé hacer es sacar DNI y documento. Pero no lo sé hacer totalmente porque no sé si se cobra. O sea, lo puedo sacar de acá. No sé si es ilegal cobrar por documento, ¿verdad? No tengo ni idea. Espérate. No whisper target found. Vale, ya sé por qué. Es porque no se pone la mano en la radio. Lo había configurado esta tarde antes de entrar, porque ayer estuve hablando por radio sin que el personaje haga ninguna animación. Yo me tengo que poner en una radio X, así como 9888. Si funciona esa radio, no creo que me meta una ya ocupada. No whisper target. Perfecto, perfecto. Bien, ahora sí, ya estoy 10 de 10. Ahora, ¿uso los lentes? ¿Los uso? ¿No los uso? No lo sé. Voy a poner el anuncio. Anuncio. Disponible. Entrega de documentos en comisaría. No sé si poner esto, en verdad nunca lo he hecho. Mira, si me llega el reto, que me llegue. Vea lo mismo ya. ¿Llegó? ¿No llegó? Creo que lo hice mal, que hice mal, weón. Creo que no funciona así. Pero bueno. No whisper target found. Vale, no hay nadie para el whisper. Me cago en la puta. Vamos a hacer una cosa. Porque me voy a morir acá de hambre. Así que voy a salir de civil un momento. Solo para ir a comprar comida y después ya vuelvo. A primer servicio. Una vez en ese tiempo llega más gente. Pero no lo sé. No lo aseguro. Ahora si me pierdo caleta en esta comisaría gigante, man. Es enorme. Estoy seguro. Creo que me pasé. ¿No? Ah, es por aquí. Exactamente. ¿Viste? Esta wea es enorme, la puta madre. Vale, primero. Ah. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Bien, aquí iniciando servicio. ¿Andrew? En sí, dime. Ah, eres tú. Me confundí, pensé que era otra persona. ¿Qué te vas a confundir? No, es que hay mucha gente que igual. Ok, creo que te distingue la barba roja. Ya ver que de espalda no te reconocía. Me lo iba a cambiar ahora, sí. Puta madre. Bueno, a mí. Yo que me cuido el pelito de que no me crezca, mira, ahí. Lo mantengo ahí cortito. Sí, no. Les hicieron mandar a cortar a todos sus. Bueno, a ver, yo siempre lo he tenido corto, así que a mí me dio igual, la verdad. Sí, había otros que no, que lo tenían largo, full largo. Oye, Me hago más ropa, así. Bueno, nada. Dime. ¿Cómo hago lo de quedarse en comisaría o mandar un anuncio de que estoy en comisaría atendiendo a la gente? La verdad es que nunca me enseñaron a dar documentos y todo eso.
No sé si tengo que cobrar, no sé, no sé nada de eso. Dame, toma. Dale. Oye, Andrew, ayer me quedé, estaba muerto de sueño en toda la academia, estaba pero muerto. Primero que nada, no puedes llevar gafas. Vale. Segundo, documentos. Documentos de identidad, DNI, licencia. O sea, sé que si no estoy asignado a nadie, tengo que estar ahí y haciendo papeleo, pero no sé cómo hacerlo, ¿verdad? La madre. Sí, sí, o sea, sí, los vi que está el papeleo aquí y todo, pero... No se cobra, por eso no se cobra. Solo, vale. Por ejemplo, que alguien me... Dale. Se escucha mal, ¿eh? ¿O soy yo? ¿Se ve mal el live? No, no se me ha caído ningún fotograma, puede ser que el que tenga problemas de internet, o no sé, no sé qué sucede. Canción culia, bueno. Está bueno, sí. Tranquilo. Debería cambiarme la tecla de... Cuando venga alguien, tienes que sacarle la huella digital ahí. En dado caso que no tengan documentos, ¿sí sabes cómo o no? No, es que no sé cómo atender a la gente. Que llaman. Hey. Dices que ponga su huella digital. Y ya que hay una prueba de huellas. Okay. Y vas a sacar la evidencia, se podría decir, y te va a dar ahí el nombre. Ahí probarlo. A ver, entonces le digo que. Vale. Uh-huh. Por ejemplo, que la persona está allá, le miras a él y su dedo ahí en el lector de huellas. Lo pone y ya después cuando tengas eso vas a MT. Buscas a la persona. Y tengo el resultado. Exacto, buscas a la persona. Ves que no tengo un base. Primero que nada, que no tengo un buzo de captura activo. Segundo, en dado caso que tenga, que no tenga foto, le tomas una foto ahí fuera. Pero una pregunta, la cosa que me... ¿El resultado me lo guardo, me lo meto en el culo? ¿Qué hago con él? Porque no lo puedo usar. Lo puedes guardar en evidencias. No puedes usarlo, pero es para que veas como las pruebas dactilares y todo eso. ¿Sabes? Como que eso, ese documento que tienes te lo imprimió la máquina para que sepas de quién es. Ah, vale. Entonces, digamos que tengo que buscar a la persona, buscarle la identidad. Exacto. Vale, perfecto. Ya, por ejemplo, ya tienes eso, ¿no? Buscas primero. En la MT el nombre, verificas que no tenga, en este caso no tenga búsqueda y captura. Es como ver quién tiene búsqueda y captura y quién no. No sé, en la parte, en la sección de búsqueda y captura, ¿no? Ok, vamos, busca a en buscar persona. Ajá. Pon Cherry Díaz. Vale. WRY Díaz, D-I-A-Z. ¿Te sale? No. A ver, voy a buscar por Cherry solamente. Tampoco. ¿Pero es con I latina o la S en mayúscula, supongo? Ahí, míralo. Ahí te muestro la tablet. A ver. ¿Cómo es? Busca si no días y eso nada más. Ah, claro, con razón no me funcionaba, vale, ahora dame un segundo. Lo puse con S en vez de C, pero bueno. ¿Ahí te sale ahora? Ahora sí. ¿Ves que tiene en nota? Dice Cherry Díaz tiene BIC, ¿no? Y aparte, en búsqueda la foto, captura. Exacto, en la foto sale que tiene un rectángulo amarillo.
¿Ya lo Claro, sí. Ahí lo cacho. Ahora que ves que tiene un búsqueda de captura, por ejemplo, que él venga a buscar su documento. ¿Ves que tiene ese búsqueda de captura? Te vas al apartado de búsqueda de captura y te va a salir una lista de los búsqueda y captura activos, ¿no? Ajá. Y en donde dice filtrar, pones el nombre. Y te va a salir el nombre que es Cherry Díaz, ¿no? Claro, y el motivo. Le das clic y después ya que te sale detalles, le das en el reporte 488 Ice Market, ¿no? Que es este caso. Le das y te sale la fecha, el nombre, el incidente, quién lo puso. Y le das ver reporte. Claro. Aquí sale el qué sucedió, ¿no? El contexto que en el dispatch, no sé qué, y cuando te llega a preguntar, para que le expliques, ¿no? Esto trata. Entiendo. Trata de traducirlo a alguien, ¿no? Por ejemplo, si viene y te pregunta por qué, dices, no, es que nos llegó un aviso de un robo a tienda en el ICE. Se visualizó una persona que portaba una pistola, ¿no? No le digas grado A. Se vio que tenía un rehén, se inició una persecución y se perdió por varios barcos. Entiendo. Y bueno, y la matrícula estaba vinculada a más o menos. No le vas a decir, no, es que fuimos un 488, se visualizó un 1031 con grado A. Bueno, pero eso esa es la parte en que yo le explico el por qué lo estoy deteniendo, ¿no? Porque exacto, mira. En dado caso que te diga, exacto. Vale. Por ejemplo, esto puede ser también el patrullaje normal, ¿eh? O sea, no necesariamente. Es que claro, por eso. Estaba medio preocupado por eso, en ese sentido, porque estuve leyendo el manual de novato y decía que si la persona que estoy persiguiendo o detuve en un 1045. No, 1095. En un 1095, perdón. Está en búsqueda de captura, lo primero que tengo que hacer es reducirlo, o sea, apuntarlo con el arma, decirle que se baje, mano arriba, y ahí ya le tengo que explicar la cosa. Pero lo que me preocupaba era eso, el buscar si es que tenía búsqueda de captura, el cómo buscarlo. Exacto, todo depende, porque por ejemplo, de repente ya hay vehículos que están en búsqueda de captura al momento de verificar, ¿no? La matrícula, pero normalmente no sé, vamos a ponerle que tú vas conmigo, pero mi auto está en búsqueda de captura, pero lo conduces tú porque yo te lo presté, ¿no? La cosa es que se piden unidades de 6 Adam para que vayan ahí con nosotros. Porque puede que se da la fuga, puede que el vehículo que nosotros tengamos es superior al nuestro, cosas así, ¿sabes? Entiendo. Todo depende de la situación, porque por ejemplo, ¿qué tal si nosotros en un Crown disparamos a una R8, ¿sabes? O paramos de repente a... En un Crown paramos a un auto que llevan 5 personas o 4 y somos 2. Ahí se piden unidades de más. Pero entiendo. Eso siempre. Y hay que verificar que sea la persona. Porque qué tal si a la hora de ser las 95 no es la persona. Normalmente si son ellos se dan a la fuga. Así que. Ahí empieza el 254 Víctor y empieza exacto. Todo el otro procedimiento. Y si, por ejemplo, vamos a decir que ya estás aquí y ya trasladaron a un 1031 y tienes el búsqueda de captura de Cherry Díaz, ¿no? Ajá. Ya ves que te sale el detalle del reporte, los detalles, ¿no? Cuando termines, lo procesas por lo que hice. Por ejemplo, si están en una persecución, lo procesas, por ejemplo, el huida de la justicia de esa persecución y en dado caso que tenga algún grado de arma, y si disparó, un disparo, ¿no? Si solo fue huida de la justicia, solo se pone huida de la justicia, ¿no? Y posteriormente, ya que ves que tiene la MDT un bus de captura, le agregas esas multas y borras el incidente del bus de captura, ¿vale? Porque ya lo encontramos. Exacto, y también cuando lo borres, hay un apartado en la web que tenemos nosotros, en la Discord, que hay un apartado que dice busca y captura, no sé si lo ves. Sí, yo pensaba que ahí también tenía que buscar a la gente de búsqueda de captura, entonces dije, mierda. Ahí ponemos quién lo capturó, por ejemplo, el nombre del oficial pones el tuyo. Ah, esos son los capturados. Exacto. Ah. El nombre de la persona que es, en dado caso que consigas a este, pondrías Cherry Díaz. Antecedente, podrías robo chico y posesión de arma de fuego grabada sin licencia. Y estado capturado. Ya que lo pongas, borras el busca y captura que tiene activo para que otro compañero no lo ponga en busca y captura, ¿sabes? Entiendo. O sea, son dos pasos cuando tienes un busca y captura.
hay algunos que vienen a entregarse y no es necesario poner la otra multa y le pone las que tienes aquí. Ha pasado. O sea, la multa, eso te quería preguntar ahora, porque las multas, ¿cómo veo los delitos y las multas correspondientes a los delitos? Ok, en tu reloj hay una aplicación que se llama Policía. Y ya ves, hay cárcel, cachar, MT. Y hay una pelota que sale multas. No sé si lo ves. Ajá. Ahí están todas las multas. Delitos graves. Delitos menores, medio graves. Ah, vale, entonces esto ya está todo separado. Es acostumbrarte, sí, acostumbrarte a cada uno. Vale, entonces ya cuando me acerco a él y selecciono la multa que le corresponde y ahí ya le llega la multa. Exacto. A su cuenta ahora. Como... Perfecto. Oye, buenísimo. ¿Qué haces aquí en comisaría? Y, por ejemplo, la persona ahorita puede tener mil antecedentes, o sea, mil búsquedas y capturas. Puede tener un robo grande, en doble grado C, yo qué sé, tener varias cosas. Aparte un busque y captura de doble grado C, en huida de la justicia, intento asesinato a civil, intento asesinato a agentes, robo grande, no sé qué, en busque y captura. Más la busca y captura que nosotros tenemos, o sea, más la captura que tenemos, ¿no? Que, por ejemplo, en el transcurso que lo queríamos capturar, nos volvió a abrir fuego, huyó de la justicia, tenía otro grado C, tenía una D. El tiempo que se le va a mandar, de momento es 15 meses, sí o sí. Cualquier cosa que hagan son 15 meses. ¿Vale? Así se roba una tienda, así se roba el Banco Central. Así. O sea, ya subieron las penas, porque yo había leído que eran 10 meses delitos menores y ya de 15 medio. No. Antes era lo que dijera mande, igual. Por ejemplo, en un robo mediano podrían mandar los 5 meses. Con que nos haya disparado, con el grado B normalmente y el. Intenta asesinato. Se le mandaba 10 o 15 si no colaboraba, o 20 si era muy hijo de puta, o hasta 2, 3 meses, ¿sabes? Pero ajá. Eso cambió hace un tiempo, hace unos meses. Son 15 sí o sí, a menos que el High Command, que sería los jefes Rowland, Smith, Goza, Fisher, o que sea algún caso especial, por ejemplo, en una redada, cosas así, se les manda un tiempo más, podría mandar hasta 30 meses, pero entiendo. Solo si sí, los del High Command, pues. no nadie más. No hay eso de que el día es el día, oye, ¿me puedes rebajar la condena? Oye, ¿me porté bien? ¿Me disminuyes? No, son 15 sí o sí, así haya hecho un robo a una persona, así haya huido solo de la justicia y no tenga nada. ¿Y los 20 es por delito muy grave o por insubordinación? El 20 es, sí, te digo, como el High Command, si lo dice, te hacen un tag con Roland y te dice Roland, mándenlo todos 20 meses. Y si por alguna razón se me ocurre a mí, en mi estupidez, bajarlo de 15, eso ya es corrupción, ya. ¿Por qué entiendo? Sí, ya no es cosa nuestra, así que ya es... Pues, podrían meterte ahí... Obviamente, si le pones menos, no dice nada, pero si le pones más, en cositas, dejémoslo ahí. Cositas. Sí, sí, tiene que ser 15, a menos, por eso te digo, a menos que ellos cuatro te digan, Fisher, Smith, Goza o Rowland, a menos que ellos, porque, bueno, dejémoslo arriba ahí. Si no, no se puede. ¿Vale? Entiendo. Oye, Andrew, ayer estuve con Steve dando una vuelta, no sé si te comenté, creo que sí, te llamé, de hecho. Sí. Ya, está muy triste, ¿eh? Está muy mal ese hombre. Sí, ¿qué le pasó? ¿Qué está pensando ahora? Es que al no quedar acá en la poli... Espera, aquí estoy en comisaría, compañero. Voy en la parte superior. 10-4. ¿Dónde está el armamento? Sí, afirmo, tengo el armamento. Dale, tranqui. Vale, me están llamando para servicio, así que me hacen. Dale. Dale. Hablamos, ¿va a estar de civil ahora? Yo voy a ver unas cosas. Que no quiero reparar, tengo varios. Me costó una banda, por ver.
Subo a la parte superior. Sí, en la entrada norte. Vení por acá para que no te pierdas. Es que... Vení, vale. Que no te... Para que vayas conociendo. Lo que pasa es que ya me perdí. Hace rato estuve como media hora buscando. Estás aquí. Si estás aquí es... Subes y la puerta de la derecha. Para ir a la armería. Ya, sí, lo que pasa es que siempre estaba pendiente del número acá en la pared. Como esta cosa no tenía número y está súper escondida, me... Sí, menos uno son celdas, uno aquí... Vale, dale. Bueno, compañero. Vámonos, no te salgo. Dale, ahí voy. Disculpe, la demora, estaba con Andrew, que me estaba explicando algunas cosillas. ¿Qué te está explicando, Arteo? Estaba explicando cómo hacer procedimientos de búsqueda de captura en la MDT, buscarlo, ver qué tiene y después explicarle por qué lo detenemos. Me estaba explicando cómo hacer papeleo administrativo cuando no hay nadie. Y tengo que estar en comisaría y todo eso. A ver. Y un poco cómo no perderme en la comisaría, porque... ¿Dice que Andrew ya no hace fuera al final el mañana o el lunes? ¿Dijo él? ¿Sobre qué, perdón? ¿El cerro? ¿Me da chance para cargar mi teléfono? No, o sea, es prueba final. No sabe. O sea, solamente son instrucciones, los 10 sábados son instrucciones. No hay pruebas, pero, o sea, ellos mismos te dicen o algo así, a tu ley. No, o sea, estoy diciendo que a Castro ya le dijeron que le van a hacer su prueba final mañana o el lunes. No, mira, ¿a ti? A sus trials, nada, no sé. Ayer le iba a preguntar a Wagner quién era mi instructor, pero se fue en la noche y se me olvidó preguntarle. Pero es que, pues, ellos ya llevan más tiempo que yo en la prueba. Ellos que llevan como... Cuando yo entré a prueba, ellos llevan como que... Como 3 semanas antes. Ellos, creo que ellos llevan como 2 meses en prueba. Yo apenas voy como para... Un mes apenas. Llevo solamente 3 semanas en prueba. Entonces, pues, entiendo que aún a mí no me toque todavía. Yo no necesito tomar las pruebas. Eso que no es ausente. Que no yo, puedo, ahora sí, al fin, ahora sí, al fin puedo. Que pases, porque, digo, no hay ese rebus en la malla, entonces necesitamos ese rebus. Yo sé que es uno de los que él casi siempre está ahí, entonces por eso si pasa, pues ya tenemos un ese rebus más. Vamos a volver 3 letras, ¿no? Esperemos. No, entonces ven ese rebus y ya, se vuelven 3 letras. Sí. André, que fue el último ese rebus en entrar y también... Repite, no lo escucho. Recién acaba de ingresar ayer, ¿cierto? Ah, sí, eso, ayer fui a la cadena. No, por ejemplo, esto Daphne me dijo, no, cuando tú vas a estudiar primero lo vas a entender. Eso de estar 3 letras. Y bueno, un tiempo lo estuve, pero desde que volví ya no. Pero estuviste porque... Por una cosa. Bueno, sí, entonces sabemos que es feliz, ¿no? Ambos sabemos. Porque sí, lo mismo, pero dije, nah, perdón. Ahora, yo me voy muy WTF, o sea, y estar limpio, de verdad, estar limpio. Sí, o sea, yo igual, literal, o sea, eso no lo merecíamos, pero bueno. Había. Y sí, por hacer caso no te puedes. Bueno, necesitar ir a comprar comida, ¿eh? Si hubiéramos estado en esta misma frecuencia, se debe ser R40. Ya sé, no sé, pero bueno, ni modo. A mí, o sea, es que a mí me literalmente me movieron. Yo estaba en un tag de un 489 finalizando y ¡tup! El tag me movió. Yo era mando y yo asigné unidades. Y de pronto dije, no, que nos faltan más. Dije, bueno, pues está bien, ya fui con ellos. Y pues ve por irme a meter allá como acabó todo. Pero bueno. Sí,
Entra la web buscando y crean. Vamos, ¿qué tal podríamos... su primer día de patrulla? Bien, o sea, tuvimos una persecución de un 488, perdón. Y nada más, o sea, que ayer estuve con muchos sueños ya para el final de la jornada, así que... Por mucho de la academia. Sí, sí. O sea, no es porque me aburriera, sino que yo estaba cansado mentalmente. Sí, entiendo. Escríbelo, sí, sí. En eso estoy. Sí, y entiendo, todo el mundo pasa por eso. Campiner, no lo encuentro. ¿Podríamos ir a buscar comida en alguna parte? Toma, tengo comida, tranqui. Vale, gracias, que está muerto de mamería. Tranqui. ¿Cómo que tal? ¿Qué es lo que le falta? O sea, no sé, ¿qué es lo que... ¿Dude de qué tiene? O sea, los procedimientos, no sé, algún tipo de cosas, códigos mediales. Pues mira, yo creo que me van a salir dudas cuando ya lo empecemos a hacer ya, porque he estado leyendo el manual del novato, pero no he tenido chance de leerlo completo. Así que, bueno, yo creo que voy a ir ganando experiencia y ahí voy a ir aprendiendo cositas. Mándale si quieres. Sí, tranquilo, o sea, recién acabas de ingresar, así que bueno, igualmente. Sí, por eso. Pueda. Tranquila. Todo con su tiempo. Todo su tiempo. Ay. Sí, claro, yo no estoy apurado. Ahora, Valdrich, ¿no? Sí, Valdrich. ¿Y usted, Valdrich, cómo se llama? Yo soy Riz. 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 Riz Nai. ¿Cuál es su rango para FTO? Ah, oficial tercero. Ah, oficial tercero, sí, para llamarlo con... Sí, no, dime Night, si no te preocupes, tranquilo. No es necesario que me digas oficial tercero, tranquilo. Ok, oficial tercero, Night. No, Night nomás, no es necesario que digas oficial tercero. Broma, hombre. Está bien. No sé, puedes proceder a hacer tus cositas, y, pero se entiende. O sea, ¿vos vas a entrar en día? Sí, miren, yo te voy a descubrir cuando me conozca que yo soy bastante tranquilo, y calmado y sosegado cuando se refiere a mi trabajo, pero eso no quiere decir que sea un vago. Pero yo no creo que vaya a tener problemas en ese sentido de apurarme o empezar a presionar así como, oye, ¿cuándo me sienten? Etcétera, no. Yo soy tranquilo. Cada uno con su tiempo. Todo su tiempo ya. Claro, sí. A ver, no te voy a mentir, el gorro es feísimo, pero, a ver, estoy iniciando y quiero aprender todo lo posible antes de que me asciendan, porque si me ascienden es porque me lo gano, ¿no? Porque... Ah, perfecto, empezamos mal. ¿Cómo hiciste esto? Yo no sé qué lo pase. Qué guachí, hombre. Yo ni siquiera me hice este circuito. ¡What! ¡Qué boludo! Con una cajita, está bien. Hice reducir toda la velocidad de la wea de Fast. ¿Quién llegó? Costi Mator. No se espera, mira, recién vas un día. Buenísima, gracias. Un día de servicio, sí, o sea, lo mejor que pasó ayer fue cuando nos dimos vuelta en el bus, o sea, eso fue épico, la verdad. Para que vayan a pasar cosas raras y así, tranquilo. De momento, lo que te recomiendo es que aprendas o te acuerdas mucho de los códigos radiales. Un montón de diferencias, todo lo que sí, es eso va a ser jodido. Todo eso, pero... lo que está el tuyo. Porque, por ejemplo, ayer que usted el de Gota no trae nada, o sea, está de stock el de él, solo full tuning. Nah, en sí se nota un buen que le falta eso, la neta, la estabilidad que tiene. Por eso ayer yo lo sentí muy raro el Mustang, y ahorita no, ahorita está rico. ¿El mío? Sí, trae todo lo que debe traer. El de Tigo no trae nada, o sea, sí se sentía muy distinto. Muy de fábrica, bro. Sí, literal. Y no, todo esto le da estabilidad. Ya, no, no. Ah, oh, bueno. No sé, espera, ni qué toqué. Sí, sabía que era por ahí la forra audiendo, no voy a comer varias cosas.
Tengo ganas de practicar persecución, pero creo que como cadete no puedo agarrar un auto, así como así. Sí, depende. Yo, sin un problema, yo como soy estudiado, como te digo. Sí saben que son los estudiados, ¿no? Sí, creo que me explicaron lo que era. Claro, lo que pasa es que hay vehículos que no puedo tocar, creo que los... Eso sí. Pero mira, tienes permitido tomar el Charger 2015, pero solamente los 488. 489, imposible. 490, mucho menos. Excepto, en la cual ya no sé, se podría decir... Compañeros de rango superior que te digan, ya, ok, toma Charger para que vayas a paleta cosita y así, ¿no? Cuando faltan unidades que no se encuentren, hay una gente. Exacto. Cuando encuentren unidades, mejor dicho, que se necesiten para otras cosas. Por ejemplo, la unidad de la SD que necesita para Fénix. Así, bueno, ahí hay posibilidades que te toquen 489 que tomes cola con Charger. Pero puede, hay muy pocas posibilidades. Pero mayormente en 488 se lo puedes tomar sin un problema. Siempre y cuando haya vehículos para charre. Si no, bueno, claro. Aquí hay que coordinaria. No queda otro. Por lo que recuerdo, las Merys también se podían usar para todo el mundo, ¿no? Sí, incluso sí. Incluido... Sí, las Merys se lo pueden usar, sí, pero depende de las operativas. Así. Pero por patrullaje creo que... No, yo no puedo patrullar solo porque no entiendo. En ningún caso. Claro, las horas no puedes patrullar, es malo. Bueno, pues, ¿verdad? Es lo malo. Ayer la verdad es que fue pudo haber sido un día feliz, pero fue un día melancólico, la verdad. Que tengo un amigo con el cual íbamos a entrar juntos, pero entre yo y él no puedo pasar el filtro de personas. No puedo pasar el examen. No puedo pasar el examen final. No. Y ayer cuando, bueno, me salí de servicio antes, cuando ya hicimos un operativo solamente porque quería hablar con él. Uh-huh. Y a ver cómo estaba, se lo veía bastante triste, la verdad. Sí, entiendo. Es que yo, siendo sincero, creo que en el examen te tomo obviamente por la... Lo mucho... las personas que... Bueno, las mejores personas mejor se las toman y las que sacaron buen puntaje, pero no superan a las que tienen más cosas que... Yo creo que sí, porque son, o más o menos así, apareció. La verdad yo pensé que no iba a quedar porque me quedé casi sin tiempo y a 2 minutos me faltaba como una pregunta. Y bueno, pero no sé. Pero que siempre cuando te decís que si respondiste todo bien, pero si no respondiste bien y todo está mal, ahí sí es. Yo creo que sí respondiste bien, por eso que te aceptaron. No, obviamente, porque si no... Pero me dio mucha pena porque nosotros estábamos trabajando en Whistle News. Y él estaba harto porque el trabajo no le estaba motivando, no se sentía pleno. Entonces imagínate cómo se debe sentir de que tener la oportunidad de pertenecer al cuerpo y de repente fallar justo en el último paso. Entonces, bueno. Sí, la verdad es que es una paja. Pero se entiende, igual son consistentes que algunos quedan. Igual ayer yo lo estuve motivando para que espere, que no se vaya a meter en cosas raras, turbias. Igualmente va a haber extras postulaciones. ¿No? Ah, pero escuché que no iban a vaciar las cuentas como en un mes, ¿no? No sé si me entiendes a lo que me refiero. Como sí, al final de año iba a pasar. Sí, tal vez. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que ir de la ciudad, ¿no? No. Vale. O sea, mantendremos nuestro trabajo y todo eso. Es lo que sí, me preocupa. Sí, claro, no, tranquilo. O sea, tú vas a tener un trabajo siempre y cuando vas a querer seguir en el cuerpo policial, ¿me entiendes? Si claro, yo voy a seguir. Si ya no quieres, ya entiendo. Ahí sí, ya depende de tu decisión. Si quieres, no quieres seguir, ya te retiras. Creo que puede que algunos compañeros se retiren, yo creo, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo creo que algunos se van a retirar, sí. Mucho tiempo voy ya... A seguir a la vera. ¿De cuánto lleva en el cuerpo ya? Yo llevo desde abril, creo, marzo de este año. ¡Wow! Digamos, viendo ahí Tuki, el chico. Hay pasado un montón de mierda entonces acá. Claro, pasan muchas cosas. Uy, what the fuck, no contestas. What the fuck, este circuito no es raro.
gente, yo mucho tiempo, me gusta ayudar a los compañeros. ¿Sí? ¿Cómo te sí. está mandando las señales si no lo veo? ¿O tú lo ves? Yo no, yo sí lo veo, sí lo veo. Es que yo estoy en la carrera, por eso digo. Estoy en el circuito. Parece que yo veo todas las cosas. ¿What? ¿Por qué me cuentan las cosas? ¿Qué punto vas tocando? Voy en el 170. Hay cosas que si bien me contaron. Sí, por eso digo que odio circuitos, la verdad. Que le agarras la línea tan limpia y resulta que no te contó el circuito. No te conté el punto. Y regresarte y perder toda la línea, nada. ¿Dónde me estoy? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿En qué no irse? Steve. Steve Martínez. Wow, sí, la verdad. Olvídalo, el Mustang está demasiado rico, ¿eh? ¿Digo, está? El Mustang está demasiado rico. ¿Pero sin el coso? ¿Pero sin todo? ¿Sin el coso o como en todo? Sin el coso, nada, no se puede. Pero como todo, todas las unidades, la verdad. Eres en Mustang, ¿no? Eres un bipolar, amigo. Es que actualmente yo creo que... No sé, yo pongo Hellcat, Mustang y Corvette. Cats. Que te iba a llevar a alguien. A ver, ¿qué más esto? Aunque creo que ingresaron poco, o sea, yo creo que vi que ingresaron 10 o por ahí. No, eran más, porque eran muchísimo más, pero en el día del examen, pues digo, muchos postulantes. ¿Eran cuántos postulantes eran en total? No los conté, pero fijo, más de 15. Uh-huh. Hubo un momento en que la fila era enorme, te lo juro. Claro, uh-huh. Eran demasiados. Y fíjate, de todos esos demasiados, ni que agarrar. Inspirado, está agarrando unas líneas. O sea, ¿cuánto postularon para que sean pocos los que llegaron? Yo creo que eran 20 hasta 30, aprox. Y ahora no sé, creo que aprobaron. ¿Cuántos aprobaron? ¿Te diste cuenta en la lista? Tendría que contarla, pero. Entre 15 y 16 por ahí. La mitad. Claro. La mitad por ahí no vas a aprobar. Siempre aprueban todos, más que estén bien. Una duda, ya está, todavía estamos en el training, ¿no? ¿O...? ¿De qué? Porque estábamos en training, no estábamos en TAC. Por lo que entendí. No. Bueno, ahorita estamos en instrucciones, ¿no? Yo comentando. Es que igual te puedo... Para que no te estés solo ahí en comisaría. Ya, si sale un tipo de 488, podemos. ¿Sabes qué es un sexy? Tomás. ¿Cómo? ¿Sabes qué es un 1097? No, lo sabía ayer, pero hoy creo que se me acaba de olvidar. Tranqui. El 1097 es la llegada de la escena, o sea, de la zona, mejor dicho. ¿Verdad? Sí. El 1098 es la retirada, el término de... 1098 es como, bueno, el trabajo completo. Claro. Así. Y ahí se tienen que informar si es que lo arrestamos o si se nos perdió. Claro, exacto. Si es un 1098 en la cual lo tienes bajo custodia, le pones 1098. Por ejemplo, si es un mediano, que es un 489, bajo custodia. Pero depende de los 1081 que veas o que uh-huh. arrestado. Por ejemplo, son 4, por el cuidado son 4. Realmente te recomiendo que aprendas los códigos radiales. Es así, recomiendo que te lo aprendas, pero así. What the fuck? Ay. Ay. Si tacho de basura mandó a la verga. Sí, como así cuando un tacho de basura se opera un vehículo policial. Sí, está dura. Está dura. Ok,
buscar en online siempre es esencial, porque a veces códigos en los cuales te digan, hey, que es un 207, y tú sabes, ¿qué es 207? Sí, bueno, se lo... Es un secuestro al servidor. Es un secuestro, mejor dicho. Claro. Qué rico, pero no están. Me falté por 30 segundos y rompí a récord. No, no tengo que bajar más. Tienes que me salía mi circuito, ¿verdad? Sí, lo hacemos otra vez. Lo hacemos el de aeropuerto. ¿Aeropuerto? Voy a apagar la música. Porque la música ya no está cortando nada. Te lo voy a cerrar porque no se me esté consumiendo más internet. Andrich. Dime. ¿Pasa algo? Se va a reparar. No pasa nada. Ah, ok, ok. O sea que sí me tocó. O sea, el aeropuerto es el de ayer. No, tranquilo, pasa nada. Aún estoy confundido. ¿Quién es el que nos está marcando en el GPS? Ah, lo que está marcando ahorita es el mismo circuito. El GPS de la patrulla. Creo que es el último. Bueno, ah, este es el código. Es automático, no es que haya alguien ahí marcando cada rato. Que eso no tendría que llegarle a los médicos. Yo la verdad no sé primeros auxilios, que digamos. No, andar con los médicos, por favor. No, lo peor es que no hay ni médicos. Yo creo que por eso nos avisan, nosotros pienso. No hay médico, ¿verdad? ¿Te acordás de tus 100 pasos de cadete de Montana? Ajá, que es todo. ¿Te acuerdas de todo? Sí. Me acuerdo cada paso que di de cadete. La verdad es que sí, nunca te quedas pedo, ¿no? No, yo siempre fui... no sé, yo aprendía. Ya, sí, me equivocaba. Yo creo que nunca patrullé contigo de cadetes. Como dos veces nada más, yo creo. Nunca patrullé contigo, o sea, no sé por qué. Era porque nunca había entrado en servicio o no te vi a ti. Es que antes, yo entraba muy noche. A la mierda. O sea, yo entraba noche, la verdad. No. Yo veo como un poco de vértigo que voló el auto. No, pues sí me tocaba patrullar, pero no tanto. Casi. Me entraba muy noche y temprano. Pero digamos que no hicieron verga. No, igual vas a ver exaltos exóticos de. ¿Ya presenciaste algunos? No. O sea, la persecución que que vi ayer fue muy tranqui. El tipo como que fue callejoneando. Sí, te falta ver saltos, ¿eh? Sí, me falta... Exacto, de los 10.31 que hacen, ¿eh? Estoy seguro de eso, ¿eh? Ajá, te falta ver unos altos que hacia canal, te vas a volver loco. Siempre y cuando caigan bien, todo chido. Yo siento que cuando me toque perseguir a alguien lo voy a perder a la primera calle, cabrón. ¿Qué? ¿Sos muy novato en el tema de la conducción? No, pero tengo poca práctica, porque hace mucho tiempo no conduzco. Llegué a este país hace creo que un poco más de un mes, y recién tuve auto esta semana. Antes no sé, tenía que pedir que me llevaran de un sitio a otro, pues, bueno. Ah, pero es normal, todos perdemos persecuciones. Es que no poder bueno, un 488 no lo dejan solos, o sí. No. Ayer me dijo un cadete que creo que si alguien va con ellos, creo que sí pueden, pero no sé, no estoy muy seguro, la verdad no entendí cómo nos explicó. En teoría creo que si el mando que está con nosotros, con los cadetes, le pide que tome otra patrulla, lo podemos hacer, creo. En teoría, no estoy seguro. Sacan esta weá de cable, weón. Sí, está la gente que había estado hablando para ver si todo. Pero no, estaba buscando la. Esta cosa del aire a presión para limpiar el auto. No, para. No, está ahí.
Estoy al final del tren. Vamos comentando a hacer otro circuito. Chido. ¿Dónde está usted, Aldrich? ¿Cómo? ¿Dónde está usted? ¿Dónde viene? Yo soy español. ¿Español? Sí. Español de España. Vamos a los Santos Custom del de allá abajo. Llegué a, al estado de San Andrés hace como, no sé, yo creo que hace 2 meses, ¿eh? Fácil. Uh-huh. O sea, ahí he estado trabajando. El primer trabajo que encontré fue Wizzy. Y ahí, no sé si viste por ahí CQC. Uh-huh. Bueno, ese lo hice yo. O sea, lo grabé, lo produje, lo edité yo. Pero... bueno, ya sabes, como de repente la gente se compromete contigo en grabar algo y después ya nunca más aparece. Y lo que me pasó. Si no, ya habrían 3 capítulos subidos ya. Pero con la plata que gané con eso, me pude comprar mi primer auto. Que es un descapotable chiquitito, que me salió 33k y... Viola, me gusta. Uh-huh. Al DJ yo te recomendaría, Nike, que al Mustang le pusieras como los triangulitos esos que tienen la parte de enfrente que prende en la parrilla. Esos cosas de NHC, se ve rico, la verdad. El Mustang tiene todo. No, pero en la parte de adelante hay como, o sea, le puedes poner como una luz triangular. No sé, te explico, en la parrilla. Mm. Esa es la que me refiero que le pongas. Esa sí se... No sé, ¿no? La... Ah, así como lo demás, como este correcto, algo así. Ah, sí, algo así. Calor, que concha y tu vida. Es que esta no me gusta, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Necesita algo estético del Mustang. Y por eso te digo. Ah, ok. Si no le pondría sin un problema. Le mando 2. Vale, 488, ¿no? Espera. No, justamente no estoy en servicio. Ahorita salió, ¿en qué lado? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar salió un 488? Está en Sandy, ahí lo acabo de marcar. ¿Sandy? Sí. Yo la verdad no me di ni cuenta. Está en Sandy, compañero. ¡Sandy! A la ¿Qué quieres irme? A ver, no sé, me dieron un pantalón rojo, pantalón beige, pantalón negro, pantalón dorado, tiras tóxicas, pantalón azul con blanco. ¿Vamos para allá o...? Avanza, avanza. Pero la verdad, he estado de instrucción. Es que obviamente esas alertas las podemos acudir siempre y cuando haya gente, mejor dicho, en malla. Por ejemplo, en mando o dentro en taxi, y ya le doy. Bueno, ando en mando y en patrulla negando. Pero por lo que veo no hay nadie. Yo como montada estamos ahorita en cosita de instrucción. Y bueno, la instrucción a veces la podemos estimar sin problema. Dale, entra. Pero no todo. Pac-Man. Están corriendo Pac-Man. Está. Ya vale, tardecito, yo creo que vamos a empezar a hacer procedimiento porque ahora hay poquita persona. ¿Qué hora es? Son las 18. El sábado debería estar lleno de gente. O los domingos, no lo sé. Perdón. Es nunca. Últimamente me han metido. Por ejemplo, ahorita estamos en instrucción, en radio instrucción. Hay compañeros que se meten en la radio de estado de así para poder patrullar. En realidad yo no estoy patrullando porque estoy en instrucción para una certificación que tengo que hacer. Entiendo. Para una subdivisión, ¿entendés? Entiendo. Claro. Y los compañeros que sí pueden patrullar tranquilamente pueden recibir esas alertas, así que pueden mandarlas así. Depende más cuando quieran así. Entonces voy a arreglar el sonido porque me está costando escucharlo. No, sí, sí, sí.
Ciego. De hecho, lo otro que podría hacer sería el sonido. No, era en charla de voz. Ahí está, volumen de la música. Volumen de los efectos por charla de voz. Sí. Ahí. Ahí en la noche había ataques y rebú y también estaba de noche y aparte había lo que era la neblina, nada, no veíamos, nadie veía nada. O sea, literalmente si se nos despegaba mucho, lo perdíamos. No, what the fuck. Sí, sí. Ah, trolí. Voy a llegar a montarlo. Dice, y está cuando ascienda de en futuro, porque te va a faltar recién acá ingresar este Aldrich. ¿A qué divisiones quieren ingresar? El DOA y SWAT, si es que se puede. Pero como mentalmente no creo que dispongas de tanto tiempo y ayer nos aclararon que el tiempo se necesita si es que vas a estar en más de una división. Yo creo que el... Cierto. Yo creo que el DOA puede ser... Para mí, una buena división en la que entrar. O el SWAT. ¿Cuál crees tú que es mejor? El SWAT no te requiere tanto tiempo, pero la cosa es que... Uy, perdón. Ay, depende de cuánto tiempo necesites. Perdón. Ay. Uy, perdón, señor. Depende, o sea, todas las certificaciones. Ok, las certificaciones las puedes hacer, las dar. Si las aprobas, tranqui. Pero en tema de SWAT, o sea, hay instrucciones o entrenamiento. Tú podrías decir qué hacen. Siempre obviamente trata de estar en la mayoría de eso que en la cual se hace, ¿entiendes? No trates de decir no puedo, así, porque si ingresa a la división es para que por lo menos, no sé, te quedes ahí haciendo algunos entrenamientos si es que lo requiere. Sí, obviamente, mira, en general, yo... para todos los miembros de la SWAT, así, generalmente lo hacen los días sábado o domingo las entrenamientos. Sí, lo que pasa es que, mira, te explico, por mi mente ya se hace cositas por el día. Entonces, y de repente como que esas cositas se vuelven rotativas. Esas las hacen en la tarde. Tarde para noche. Claro, que lo que te iba a explicar es que de repente esas cositas que hago en la tarde mentalmente, cuando estoy durmiendo, o mis sueños, son rotativos a veces. Puede ser de día o de noche. Entonces... Bueno, ahí ya depende de que si es que me calza el tiempo para ir. Porque yo creo que si puedo mandar un justificativo para faltar, pues... Claro, claro. Sí, claro. Si te vas a mandar así, sí, no hay problema. Lo troleo de una forma impresionante. Casi vuelo toda la montaña. ¿Y el DOA cómo trabaja el DOA? A ver, el DOA es diferente. Como te digo, es una división... ¿De investigación? De investigación, claro. Imagínate, yo seguí un Reinhardt con Nitro, esa cosa estuvo rica. Ay, aparte del piloto... Pero un poquito de tiempo, depende de lo que te manden, fuerte, lo que te asignan, ¿entiendes? Ok. Porque ahí son, depende de las asignaciones. Nunca has seguido un Reinhardt, ¿verdad? Creo que no. Esa es una mamaván, pero que alcanza como 500. Te lo juro, es una mamaván. Ya se pero pichoso. Corre, como no tienes... Pero no tienes idea de lo que corre. Sí, y aparte lleva Nitro. O sea, lo bueno es que le lleve Corvette. Le hubiera llevado otro. ¿Pero cuándo le habilita los Nitros al cerro? ¿Cómo? ¿Pero cuándo le habilita los Nitros al cerro? Sí, no, imagínate. No, sí, no. Estaría buena, la neta. Solo en dos persecuciones me ha tocado. En unas carreras. En un R34. Ay, me tocó un 489. Ajá, y justamente ayer en el 489 me tocó este. 489 es. Y ya lo escuché bastante. Y bueno. Robo mediano. Cosa, ahí está. ¿No? 4.8. Se puede decir manos. 4.90. Claro. Pues sí. Ya sé lo que es un 4.8. Es el robo mediano. Yo soy de la edad, pero ya, yo recién como acabo de ingresar. Yo no, yo, o sea, yo di el examen hace poco, mejor dicho. Cosito para ingresar y ya, también soy. Pero en este momento como estoy un poco ausente con los temas, ya me asignaron más meramente algunas cositas. Así. Ver, si no me quiero decir, no pasa nada, pero. Claro, claro. No, tranquilo. A mí me gustaría el DOA, porque parte del por qué quiero ser policía es. Me gusta mucho el tema de investigaciones, ¿a qué no?
Lo bueno de este lado es que puedes patrullar en George ahí. Entonces, Tuki, Pechín. Haces en las unidades encubiertas, mejor dicho. Claro. Y así, para ver en busca de los güeyes que andan vendiendo. Exacto. Soy tranqui. ¿Por qué estaba hablando tan despacio? ¿Pasó algo? ¿Quién, yo? ¿Qué? Como que estaba hablando muy misterioso, como si hubiera pasado algo. O sea, como... No, nada. No. Oye, el otro día, en la tarde estuve viendo. Porque nosotros, cuando. Con mi amigo al que te mencioné hace rato, fuimos. Uh-huh. Civiles, antes de meternos acá. Hicimos una denuncia, porque un tipo. Que estaba en la tienda 24-7 que está cerca del Vanilla. Nos pasó una microbusi porque sí. O sea, dijo así como... Ah, ustedes son los chicos que vinieron acá a entregar el arma a la comisaría. Sí, sí, sí. Ah, sí, también creo que estuve hace rato, pero se estaba atendiendo, mejor dicho, Yamamoto, la estaba atendiendo a ustedes. O sea, el sargento de cabello naranja. Ese mismo. Sí, 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 ese sargento. Curioso, curiosa persona, ¿no? Me gustaría conocerlo. Claro. Ya aquí. Yamamoto, siempre está en la noche ahí, patrullando. Él es sargento, por cierto. Sí, sí, me gustaría conocer al sargento. Y preguntarle qué pasó con eso, porque en verdad no encontré ningún dato. Recuerda que se avanzó, porque después. Tienes que entrar, por afuera. Después. Creo que el tema se confisca y vamos viendo qué onda. Y claro, nosotros le pasamos un video e incluso una foto del sujeto después. Porque fuimos. No la jugamos y nos disfrazamos así como de cura. Y. Y fuimos a su tienda y lo encontramos ahí. Le grabé un video porque, como trabajo en Wizen, me puse una GoPro aquí en el pecho y le saqué ahí un videito. Y se lo pasé a. No a Yamamoto, sino a otra sargento, no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Bueno, no me acuerdo si era sargento siquiera. No era de cabello blanco. Cabello café, negro, liso. Café, no me acuerdo. Negro, marrón. Entre. Claro, no me acuerdo, que ya fue hace mucho tiempo. Un par de semanas ya. Cabello de seca marrón, pero largo, mejor dicho, ¿no? Claro, sí, tenía el pelo largo, tenía. Me parece que un gorro de sheriff, me parece. Bueno, a ver, aquí gorro estoy un poco inventando porque estoy tratando de recordarme, pero bueno. Puede ser que sea otra cosa. Cabello marrón puede que sea. Bueno, no es sheriff, pero es. La sargento Miller, bueno, no era Miller, se llama, tal vez ella, para que ella es la jefa de la DOA. Ah, es la jefa de la DOA. Sí, vale. La jefa de la DOA. Tal vez ella, la verdad, no sé, que no, tal vez, si estoy confundiendo, tiene que ser ella, porque hay unas compañeras también que tienen cabello marrón, así, no puedo pensar. Bueno, ahí ya no estamos empezando a adivinar, así que no pasa nada. Bueno, ahí ya cuando, si es que en un futuro ella es mi jefa, si es que me entro en la DOA, o logro entrar en la DOA. Pues ahí le pregunto qué pasó luego con ese caso, porque... ¿Fue ella o puede que haya sido Verónica Romano, otra compañera? Ella es la tío Nora, es la sargento y líder o jefa de la DOA. Ella es la que asigna los casos. Aunque sabes que me está empezando a llamar más la atención el SWAT, porque lo estaba avanzando un poco y siento que sí, me gusta investigar gente, me gustaría tratar de meter a la cárcel la mayor cantidad de narcos posible, pero yo creo que el combate directo, el enfrentamiento directo con ellos, o la ayuda al rescate de rehenes en tipo de robos grandes, también me llama la atención. Ya veo. El tema este del SWAT mayormente es para que son como el metro. Claro. Bueno. Se encarga de andar ahí de los robos o tipo operativos en las cuales de las unidades se despliega ese tipo de unidad. Por ejemplo, no sé, coches bombas, otra cosa más. También se puede acudir en los robos grandes, los robos de Banco Central, Human. Sí. A
Si no me equivoco, si es que hay alguna redada, que creo que es muy poco, ellos también van, ¿no? Sí, sí, también van, exacto. Solamente la SWAT acude. Realmente, sí, me priorizan más las unidades SWAT. Si en caso no hayan unidades SWAT, ahí sí, oficiales o hasta cadetes pueden ir. Opa, ahí mandando no, a los novitos que... No, me dijo atorado 3 horas ahí. Ya vino así, no sé, de frente y... Y pues, momento priorizan las unidades, pero yo... Es que a veces hay, a veces no hay, depende de los compañeros que pertenezcan a esa división. Ay, pertenezcan a esa división. Yes. Tranqui, normalmente ya eso va dependiendo de los compañeros. Oye, ¿estuviste en la academia ayer, no? No, yo no puedo estar. Ah, que justo te iba a preguntar qué opinabas de los cadetes. No, no, yo no puedo estar, yo no había ni uno, pero por ahí son te hubieron unos nombres nada más. Porque ayer, que te, claro, por razón de hace rato no me entendiste que ayer pasó una de las cosas más bizarras que vi desde que llegué a Los Santos. Se volteó el bus, ¿no? Sí, lo del bus. Que la chica, manejando? no me acuerdo, que era, creo que era una... No, no me acuerdo del rango, ni del nombre, pero era rubia. Y, uh-huh. Y claro, en la vuelta, desde cuando llegas a la carretera... Espérate, ¿cómo se llama esta carretera? Un segundo, que... La carretera que tenemos aquí al lado. La de Great Ocean Highway. Estamos llegando ahí. Hay una parte en que viras y es un poco brusco. Entonces ahí ya el bus se le fue a la mierda y nos caímos por el barranco casi al lado de la playa. Todo, imagínate, todo dando vuelta dentro del bus. Nah, que habrá manejado. Y bueno, son cosas que pasan. Cositas. Cositas. ¿En qué punto estás montando? Estoy en el 35. Yo estoy en el 33. Vale. A ver si ahora llevo un mando. No, no va a llegar nadie. Voy a tener que cambiar el bindeo de la tecla. ¿Te faltaba? Sí, ayer. ¿En qué? ¿Nombre? Puta, no, dice Montana y me acuerdo de Fontana. El personaje que tenía hace tiempo. No, no me acuerdo. Tiene Fontana, güey. La hija de Harry ya Andreas. No le he enseñado la verdad. Es un tarado. Claro, hay que enseñar siempre. Estamos todo. En Sustrano. Un tarado, un tarado. No, la verdad, no, no. Solamente ayer me tocó patrullar. ¿Pero soy desconocido? ¿Por qué sirve como nombres, desconocido? No, les aprendí. Apellidos. No, menos, tampoco. O sea, sí les dije por sus apellidos en ese momento, pero ahorita no me acuerdo. No, como, acuerdo de una llamada Bélico, porque yo pensaba que se le llamaba Bélico, y dijo, no, soy Bélico, pero ese es el único que me acuerdo. Es un cadete, ¿no? Ajá, se llama, se apellida Bélico. Es el único que conozco. Bueno, mira, pero aprendí su nombre. Como que está bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien, digo? Ah, pues, o sea, me tocó estar en un TAC con él, no patrullar con él. Es que ayer era que me tocó, me mandaron con dos. A mí, me mandaron con dos. Y después de eso salió un 246 allá en Barrios Bajos. Y fuimos y pues ya había varios compañeros. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el operativo de la playa? Con Steve, ajá, y Bela y Walker. Sí. O sea, no sé si contra... Bueno, se acaba de contradecir en ese momento el operativo. Uy, no. ¿Por qué? Trae. Cuando Walker dijo, puta, si mal dice que no es Shotfire, no se abre fuego. Y luego empezó a disparar y hizo, no, aquí. O sea, yo le repetí lo mismo que vi. Sí. O sea, no es que se contradijo, ¿qué onda? Sí, ya. O sea, él mismo lo dijo, o sea, si no hay mando a tierra que lo roben, no disparen. Y dispararon, y él dijo, hey, pero no puedes disparar, vamos a disparar. Y dije, no, no puedes, tú mismo has dicho que no puedes disparar. Sí, o sea,
Sí, te escuchaste bien lo que dijo el tío, ¿verdad? Sí, yo también. Yo por eso ahí la verdad nada más corrí yo, porque aparte estábamos en campo abierto, dije nada, aquí nos van a dar a todos. Estaban nadando, disparaban y después hasta allá tenemos que ver reactivo porque nos estaban intentando encontrar también nosotros. Claro, sí, sí. Pero bueno, mande, igual que diciendo, hay que esperar que mande de... Ah, bueno, esperar que nos abatan y tranquilo. Yo es que tengo la mitad vacío, o sea, ahí a lo mejor mando autoriza. Sí, sí, sí. Bueno, el disparo. No, le estamos en eso y mando, ey, pueden venir al hospital, ey, vengan al hospital. Estamos en Chupai, ¿quieres que corramos aquí al hospital? Oye, espérate, estamos ocupados, no estamos libres. Pues imagínate, queremos a otros que porque éramos dos nadando y necesitamos una unidad cebra para que nos apoye. O sea, ahí sí era mucho más urgente una cebra que la verdad ir al hospital. Ellos estaban a salvo, pero nosotros, en medio del mar, nos estaban tirando. Estamos complicados. Sí. Bueno, Lucas Gali. Gracias por esa cigüeña, bro. Así te abaten. Bienvenido al live. Literal, la nada. Voy a estar roleando como hasta después de la tormenta, un poquito más, no sé. Así que bueno, tenemos para el rato por acá. O sea que no sé quién me dio un porque recién estaba no pasada la jornada, hay recién tres polis. Tres no caos. Y no nada, ahora mismo lo que estamos haciendo es entrenamiento. O sea, yo no estoy entrenando a nadie, literalmente estoy sentado, echado en mi silla, esperando a hacer algo con mis manos. Pero bueno. Por ahora es puro entrenamiento, pasar la tarde de chill. Uy, pasa esto. La tardecita tranquila. ¿Te sabes el apoyo de algunas compañeras o nada? Uy, difícil. Había uno que a cada rato hablaba, pero no me acuerdo cómo se llama. Que yo, mira. Ni uno. Lo que pasa es que yo soy terrible para los nombres. O sea, si yo no te veo todos los días y me dices tu nombre, se me va a ir. O sea, a menos que te lo anote por ahí y todo eso. Pero nada. O sea, ya sé que eres Knight porque lo escuché mencionar muchas veces. Pero bueno. Aparte que Knight no es como un nombre que se puede olvidar. Como Baldrige. Tranquilo, Por lo menos hay que aprender los nombres de los compañeros. Baldrige, el inolvidable. Tres me pasé por. No sé aquí cuánto está, no sé si está en 8, 8.30 o 9, pero me pasé otra vez. No sé la verdad. Por ejemplo, el otro compañero es Montana, Cody Montana. Dale. Pero bueno, yo creo que con tiempo, ¿no? Más, en la tardecita yo creo que cuando estemos más activos. Anoche, cuando estaban, no sé, creo que habían como 20 compañeros despiertos. Trabajando era un Puente Blanca. Caos. Sí, sí. Ahí cuando hay muchos compañeros en servicio. ¿Estamos vivo? Okay. 35 que... mensajes por red interna cada 5 minutos. Claro, claro. Cada otro mensaje, las letras de dispatch. Por eso hoy quise despertar un poco más temprano porque digamos quiero ir empezando de a poco, acondicionarme. Y a ver si sale algún operativo tranqui en la mañana. Lo más tempranito. Código 100 civil. La puta madre. Te juro que no veo nada. Yo menos, tranqui. Está bueno, pasé la carrera de Javier de noche, ¿no? Sí, no. No, pero. Uy, esto. ¿What? No, pero. Ay. ¿What? ¿Lo choqué? Yo sí, vi. O sea, choqué, pero no choqué algo. Yo vi todo lo contrario, yo vi como te acercaba lentamente hacia tres autos seguidos y los chocaste de vuelta. No, pero te juro que no. Ah, pero pasa nada, de repente pasa. Lo puedo llegar a entender, aunque los primeros días que estuve en la ciudad, un poli ya me chocó de frente cuando iba en contra del tránsito. Me mandó a la mierda que sí, bueno, pero bueno. Uy. Esa es la patrulla. Ahora te vas a entender que las patrullas nos giran. ¿Dónde estás? ¿Montando? Arreglando, reparando. Ah, como no te veo, tío. Sí, aquí.
No abre esto. What the fuck? Ahí está. Ah, Montana, Montana. ¿Qué pasó? Uf. Ya casi conquisto a Daphne. Poco a poco. Nah, qué guarro este tipo. Y ya le va a decir sobrina media comisaría. ¿En serio? Sobrina. Sí. ¿Qué le hiciste a Daphne? A ver. Nada, ¿qué no hemos hecho? Nah. Nah, no tanto así, pero... Bueno, pronto, pronto. Se puede, yo sé que se puede. Se viene boda. El odio al amor. Nah, nah, no me odia. De hecho, me ama, pero... Nada más no lo demuestra porque está casada. Es el único detalle. ¿Cómo? En secreto. Sí. No, es que literalmente desde que volvió, no me... O sea, todas las veces desde que volvió, le ha tocado patrullar conmigo. O sea, antes yo no la conocía hasta estos días. Y literalmente pasamos horas juntos. ¿Coincidencia? No lo creo. El destino quiere que estemos ahí. Destino. Destino. Claro. Qué buen destino, bro. Ayer se puso celosa. ¿Por? Hasta me golpeó. Porque estaba hablando con una 1031. Qué buen rato ahí platicando mientras estaba procesando. Y de la nada llegó y me dijo, ¿qué está haciendo? Y dije, ah, nada, trabajando, trabajando. ¿Segura? Agarró y empezó a pegar. Y le dije, ah, no te pongas celosa. En el fondo soy tuyo. ¡Eh, ya. No, si ves nada, el Norte! ¿Qué pasa? No veo nada. No, que no ve nada, ya se ve algo, más o menos. Se va a andar como veo. Vamos a tomar un celular tranqui. Claro, te lo mando por WhatsApp. Y sobraron todas las conversaciones de mensajes de WhatsApp, ¿viste? ¿Para qué conversaciones de WhatsApp? ¿Por qué no quieres? No, WhatsApp no ves, ¿no? Ese mi guay. ¿Ya viste? No, es un apocalíptico zombie, también es Montana, ¿eh? Mi perrito está sentado en el sillón acostado mientras... Esta mío, gente conduce, hace sus cositas, yo estoy acostado, claro. Sentado. ¿Qué tal? Haciéndole cariñito. Ok, dijiste, entendí. No es un apocalipsis zombie, pero el mío está decente. Ah, sí, el tuyo está, nada, el tuyo está mejor que el mío. Tú te ves, ¿no? Esto de aquí aparece solamente lo que está en el servicio. Es, ¿no?, un apocalipsis zombie, sí. Digo, ¿qué onda? What, y acabo de empezar a ver peor todavía. Se me acaba la comida. Bueno, voy a ir a la comisaría hace un rato y me metí un ratito, parece, de verdad. ¿Puedo aprovechar de ir a comprar comida? Sí. Okay. Bueno, ¿tú tienes comida? Yo tengo. 10. Mira, la última que envié spam. No, hombre, ahí está peor. Ahí sí no veo nada. Pero el Hugo está abierto, ¿no? Podría mirar allá. Sí, sí, me pasa 300 por hablado. Uah. O sea, ¿te vas a quedar allá en comisaría? ¿No vas a correr? No, comisaría ahí pasa. O sea, ¿te espero para la carrera o la inicio? What the fuck, este hombre, pero ve literalmente nada. Bueno, la inicio. No sé, la verdad no. ¿Cuántas carreras hicimos? No, yo hemos hecho dos. Uy, la de Sandy y no, la de aeropuerto. No, te he dicho que no, güey. No, es que... ¿A mí no? Te estoy bien lejos. Yo ando en paleto. Se encuentra bien, perdón. Sí, aprende a manejar, pelotudo. ¿Pero qué? Ah, güey. Se va por el lado derecho, no por el izquierdo. Sí, pero yo iba bien a la izquierda. Usted se cruza. Yo te vi para el lado derecho, ¿eh? Sí, pero yo estaba bien. Nah.
O sea, te espero, ¿no? Para la carrera, ya no entendí. Lo sé, vos dijiste. ¿Dónde lo vas a dejar? Sí, pero... ¿Te vas a ir a dormir? Yes, sir. Yo creo que vamos a rato a... Deja la Corvette, ¿no? Sí, déjame, ven, comisaría y tal. Dale, voy a ver. Que no tan está bueno, pero para la de Javi, la neta necesito el Corvette. O me dejas los dos, y el otro lo dejo abajo. La neta es. Perfecto. ¿Por qué es la neta? ¿Qué significa eso? ¿Where is that? Sí, la verdad. Decir 100% la verdad, 100% sincero. Cero de la América. Es como decir, sinceramente, sí me gusta. Es como decir, la neta, sí me gusta. Y a ver, ser 100% sincero. God, es una pues te dejo en la parte de superar de cuenta. Dale, ahorita llego. Tengo un Hellcat. Un Hellcat. O sea, está rico, pero no. Ahorita no. ¿Me llevas a comprar comida antes que te vayas a dormir? No, espérate. Llévalo acá al compañero a comprar comida, por favor. Aunque te doy acá. Dale, voy. Toma. Vale, gracias. Toma. Y ahora también te pasa. Un rato de inserción, ya que va a estar sola ahí. Yes. ¿Cómo? Llévalo al compañero. Ahí contigo. Al circuito, yo voy viendo por ahí. Sí, ahorita ya estoy llegando, comisario. Se me cuida. Dale, adiós, cuídate. Dale. Bueno, compañero. Ahí dejé el cordón en la parte de arriba con la llave en la montera. Bien, bien, acá. Estaba patrullando, bueno, patrullando. Estaba en ejercicio con... Con Knight. A la verga, tengo acá. Ah, buenísimo. ¿Hay otro compañero? Sí, espera. Va a tener que llevar un Mustang para llevar a los tres. A los dos. Llévatelo si quieres, pero... Lo doy en forma ahí... Yo por Mustang, ¿no? Déjame el Corvette. Sí, lo sé, tranquilo. Lo voy a ir a bajar allá para que no esté acá. Dale, dale. Pedro de Frodo. Dale, adiós. User disconnected from your channel. User was moved to your channel. Buenas, compañero. Hola, ¿qué tal? Mira, yo ando en instrucciones, ¿vale? El compañero también andaba con nosotros, entonces... ¡No, pero! Pues en lo que no me mando, si quieren quedarse conmigo en instrucción, adelante. Yo voy a andar corriendo, entonces... Si quieren quedarse un rato conmigo, adelante, no hay problema. Si quieren esperar en asignación hasta que algún mando llegue, pueden hacerlo, ¿ok? Pero digo, si de momento quieren estar conmigo y cuando haya un mando, se pasan, ya, no hay problema. Dale, dale, me quedo con vos. ¿Vale? Sí, yo igual sí se puede, porque en verdad... Sí, sí, no hay problema. Va a pasar más rápido el tiempo contigo que aquí solo. Listo, voy para allá arriba. ¿Cómo estuvo el día de ayer, compa? Perfecto. ¿Estuviste en la capacitación? Sí, por eso te digo, que después de la capacitación estuve patrullando con alguien como una horita o algo así, después ya me fui a hacer unas cositas. Sí, yo me tuve que ir apenas terminó y volví a las como tres horitas. Ah, sí, ¿y después cómo estuvo? Tres horas. Bastante bien, bastante tranquilo. ¿Tranquilo? Sí, la verdad que sí. Porque yo cuando estuve ahí patrullando con... ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Al principio estuve con Andrew, pero después me tomó otro más. Y fue, sí. Estuvo bastante caótico, la verdad. Opa. Bueno, voy a ir a reparar primero y ya vamos por comida después. Dale. De una. De cuatro. ¿Qué tal su primer día ayer? ¿Los dos entraron o no entró ninguno ayer? Sí, yo estuve. Bastante bueno. Bien. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Cuando se dio vuelta el bus y todos quedamos ahí como papilla en el piso. Sí, ¿en serio? Yo también me quedé abajo. Se le pasa. Lo único que vi en ese momento fue todos los jóvenes, todos los cadetes volando por dentro del bus, dando vueltas. De nada vi un... Sí. Par de cadetes en el piso del bondi. ¿Qué estuvieron? ¿Ya les tocó que 489 o puras tienditas?
O sea, alguna joyería, fleca, algo así. Yo a mí solamente... 488 por mí. Yo tuve 488, 489, código rojo. Ya, pero no me habéis dicho que era, tuviste tarde tranquilita. ¿Eso no es tarde tranquilita? Al tarde principio estaba tranquilito. Claro, eso ya es movidísimo. Igual el código rojo fue por un... Había alguien tirando, una mujer con C4. Entonces... ¿Qué? Sí, creo que estuve en ese también yo, creo. Sí, pero al final creo que no encontramos nada. Ah, no, entonces no. En el que yo estuve sí encontramos todo. Pues creo que fue otro, supongo. Sí, puede ser. El mío fue las... Ah, no recuerdo la hora. ¿En qué zona fue el tuyo, más o menos? Por el U. Ah, no, pero pues yo también estuve en ese y sí encontramos... Bueno, al menos habido dos. Sí, sí, no es que haya habido dos, pero sí. Ah, bueno, puede ser que haya sido lo mismo. Pasa que yo después me tuve que ir a un fleca. Ah, listo, con razón. No, ese me quedó hasta el final de ese operativo y sí, se encontró todo. Ah, genial. Sí. Oye, compa, ¿te tocó negociar o simplemente estuviste ahí mirando? ¿Cómo? ¿No era mí? Sí, sí, ¿te mandaron a negociar o te dejaron ahí de copiloto nomás? No, yo estaba redactando. La red interna, ¿no? Claro. Informar los vehículos, las patentes. El calor de la puta madre. Más encima mi PC tira aire caliente para acá porque le falta... Tiene una plaquita que le falta en la parte del frente y me tira todo el aire a los cocos. Yo le voy a pedir 5 combos, por favor. Lalo. ¿Y usted, señor oficial? También unos 5 combos, porfa. Lalo, déjame se la traigo. Está bien entrada esta, ¿eh? Siempre la vi por afuera, pero nunca entré. Bueno, trabajaba en Whistle, supe que aquí los de Whistle y el Burger se querían pero matar. Se querían pero... ¿En serio? Bueno, tanto así no, o sea, sé que estaba tensa la cosa. Mirá, yo trabajaba que en SAFE. ¿En la SAFE? Ah. Bastante aburrido, la verdad. Me imagino. Bueno, pero por lo menos ahí en Whistle... Que igual, Whistle era un poco aburrido, la verdad. Sí, también estuve trabajando en Sandy Norte. Ahí sí estaba bueno. Yo no lo conozco. ¿Qué es eso? Una tiendita. Ah, la tienda que está al frente del mecánico. Exacto. Ah, esa. Ahí siempre que voy para allá está movido. Sí, siempre hay mucha gente, está bueno. Vale, ¿cuánto te debo, amigo? Son 150. Vale. ¿Qué pasó? Ahí estamos. Ah, muchas gracias. La madre, puta madre. Ahí está, compa. Ya está, muchas gracias, señor oficial. Se me cuela. Igual, adiós. Bueno, dame 10 combos. La madre, sigue de mierda. Ahora sí. ¿Vamos al 488 o seguimos en práctica? No, yo estoy en instrucción. Vale. Si llega algún mando y de ustedes alguno quiere ir, me dice y ya lo puedo dejar a la comisaría. Pero no, yo de momento estoy en instrucción. No, yo sigo órdenes, ¿no? 4. Lo que quieran. Sí, o sea, digo, si ustedes después quieren a patrullar y hay alguien... Nada, me avisan y pues ya, los paso a dejar a comisaría. Pero tío, de momento yo no. Y cuando estés en instrucción, pues a menos que sea muy necesario y ocupen más unidades y no haya nadie más, pues ya te asignan. Pero en este caso, no.
Claro. Perfecto. ¿Hay alguien en comisaría, no? No, mentira. No hay nadie. Creo que estamos solitos. Esa era una persona con mente ahí parada en medio de la nada, ¿no? O soy yo que está viendo cosas. ¿Dónde? ¿Aquí en la carretera? ¿En el frío? No, cuando en la parte de la bajada es en la carretera. No vi nada, la verdad. Sí, cuando te quedaste parado vi a una persona ahí. Bueno, en fin. Cositas. ¿Cuál era tu nombre, Montana, verdad? Sí. Bueno, mi nombre es Cody, mi apellido es Montana. Pero cualquiera de los dos me pueden decir. Listo. ¿Y tú, compa? ¿El de atrás? Yo, Federico Harper. ¿Tú eres el hermano de la sargento, creo? ¿O eres sargento? Sí. Vale. ¿De la sargento? Creo que es oficial tercero. De Blake Harper, no sé. Sí, está oficial primero. Sí, ya sé. O sea, sabía que había alguien en un Harper, pero no sabía que eran hermanos. Sí. Listo, vale. Yo quería entrar con un amigo mío acá, que bueno, nos conocimos cuando hice la postulación ahí con la señorita de recepción. Ahí nos conocimos y desde ese día que hicimos la postulación estuvimos dando unas vueltas, nos contrataron en Wizz y toda la cosa. Y él lamentablemente no quedó. Yo así que... ¿En serio o no? Sí, por eso ayer cuando patrullé un poquito hicimos un 488 y después ya me fui a verlo porque estaba un poco triste, la verdad. Bueno, bastante. Y pues pasa eso de que pues, algunos compañeros no llegan a quedar. Quieren, pero no llegan a quedar. Dejen cargo. Listo. La mierda. Tengo lleno de cosas. No me he puesto el chaleco. Me lo voy a poner todavía. El chaleco me lo pondré cuando toque. ¿Qué es eso? Hay algo aquí como... ¿Un auto? ¿Pero qué es esto? ¿Un road auto? Tiene toda la pinta de ser un road auto, ¿no? Ah, no, vi vehículos corriendo. Ah, esto es carrera ilegal. Ah, yeah. ¿Sí? Y hay dos personas que están ahí como esperando a ver qué pasa. Espérate, me caí. ¿Hola? ¿Sigo en vivo? Sí, creo que sigo en vivo. Pero... creo que este hombre... Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, vale. Es que estaba buscando la carrera para poner. Vale. Tú y Knight son de la SRU, ¿no? Por lo que entiendo. Actualmente los dos pertenecemos a los pilotos a prueba. Aún no oficiales, solamente estamos a prueba. Por ahora. Por eso está practicando. Sí. Por eso es que estamos practicando. Mm.
Me he visto pasar 0 veces, ¿cómo que 0 veces? Sí, sí, actualmente muchos, bueno, no muchos, algunos estamos en prueba porque, o sea, para entrar, pues o sea, te hacen primero tienes que pasar como unas pruebas contra reloj. Si las pasas, esas pruebas, pues ya entras a los pilotos a prueba. Después de eso estás cierto tiempo en pilotos a prueba. Y una vez que los instructores, los jefes del SRU ven que ya estás listo, te hacen otra prueba igual de tiempo. Si pasas esos, los trials, que son, así se llaman, los pasas, ya puedes pasar a piloto oficial de SRU. Entiendo. Igual yo tengo intención de entrar al DOA o al SWAT, pero esa robo quizá más adelante, así que agarro práctica cuando ya me asignan a oficial con la patrulla, porque ahora mismo no me siento preparado para una persecución, si te soy honesto. Manejando, digo. Sí, al principio, obviamente, es un poco complicado el hecho de tomar una unidad y seguir a alguien, a ver si sí es algo complicado, la verdad, pero pues esto es cuestión de práctica. Mientras más van agarrando unidades, van manejando y todo eso, y se les va haciendo un poco más, y se acostumbran. Yo, por ejemplo, las primeras veces que entré que estuve a prueba de SRU y me prestaban SRUs para los 489, 88 o los 490, la verdad sí. Pues iba con, no con temor, pero sino que no podía acelerar bien porque no sabía qué tanto frenaba el auto, qué tanto giraba. Y actualmente ya me siento muy cómodo con los 13 SRUs que hay y pues ya, digamos que mantengo bastantes persecuciones. Perfecto, ¿viste? Así se maneja. es que también cambia, digamos, que el manejo trayendo uno, trayendo dos, o que el carro venga completo. Entonces, por eso. Pero sí, o sea, digo, es cuestión de práctica. Y a veces aunque pierdas alguno, pues suele pasar. A todos perdemos persecución. Entonces, no porque pierdas una ya te has de sentir mal o ya decir, no, es que no sirvo para manejar. Perdí una, no, pues no, todos perdemos persecuciones. Quien te diga que no ha perdido ninguna, te estaría mintiendo, la verdad. Vale. Sí, pero te digo, pues aprendes a lo que hacen los corredores, los que hacen los que sigues. Poco a poco vas aprendiendo todo lo que hacen. Mira, yo en su tiempo, yo era bueno conduciendo, pero siento que estoy demasiado fuera de práctica porque el último 3 años no he tocado ni un auto y recién ahora, hace una esta semana, pude comprar mi primer auto acá en Los Santos. Una cosita chica, me costó 33.000, pero me sirve para moverme por ahora. Claro, sí. No, igual, por ejemplo, yo ahorita lo que les recomiendo es que desde ahorita empiecen a ahorrar para sus unidades, porque actualmente es bastante caro el tuning de unidades. O sea, sí, imaginen, el tuning, o sea, por ejemplo, el Crown, que es el primer vehículo, cuesta alrededor de unos, como menos de 30k, creo que 20, vale. Y el full tuning vale más arriba de 100k, entonces es demasiado caro el tuning. Ahora entiendo el por qué los cadetes tienen que tener mínimo 2 semanas de... Bueno, parte de, ¿no? Parte del por qué. Bueno, o sea, no nada más es por eso, sino porque, pues, obviamente no van a subir, o sea, una vez que vas a la policía, no te van a dar oficial primero. Sí, obviamente, eso lo entiendo, pero es que me extraña que uno tenga que comprar su propia unidad. Yo pensé que se lo daba el mismo estado o algo así. No, o sea, puedes tomar prestados, pero pues obviamente no están modificados los prestados. Entonces ya es cuestión de ti. Entonces, que por eso cada quien puede comprar su unidad, mejorarla, modificarla a su gusto y todo eso. Nada, comer.
a comer para maruchan aquí. Desde aquí hasta comprarme la unidad. Así gasto menos plata. Sí, la verdad es que sí es bastante caro. O sea, por ejemplo, imagina estos, los SRUs valen 100k. Más el tuneo de 120 son 220k, tan solamente en un solo carro. Antes los tres te salían con 500k ya te alcanzaba y te sobraba todavía. Ahora con 500 apenas te alcanza para dos. La verdad sí está algo caro. Yo por ejemplo ahorita estoy ahorrando para mis SRU. Y tengo, o sea, aproximadamente con lo que tengo me alcanza para dos. Tendría que esperarme para el tercero. Tengo apenas 470, 480 acá. Y ahí con mi humilde, te voy a decir cuánto tengo. Pero bueno. Yo pensaba que era ya millonario con lo que tengo, pero bueno, en fin. Es que no, realmente, o sea, te digo... Pues esto es cuestión de, o sea, yo por ejemplo todo ese dinero que tengo es porque me la paso demasiado tiempo en servicios, a veces hago 12 horas, 14 horas de servicio, entonces, obviamente también podría. Por eso junto bastante, o sea, junto bastante dinero por eso mismo, pero pues sí, o sea, algunos pues obviamente aunque quieran hacer horas, no pueden, se les complica. Entonces, de momento, ¿quién es el que está hablando? ¿Pero cómo se llama el otro? Yo soy Valdrich. Yo soy Valdrich. O sea, dices que principalmente quisieras entrar a la DOA, ¿y a qué más? A la DOA y me está llamando la atención el SWAT. Igual un poco se linkea, ¿no? O sea, imagínate, hago un buen trabajo en DOA y logro investigar lo suficiente como para que hagan una redada. Bueno, ahí ya me estoy un poco adelantando, pero imaginemos, ¿no? Soñar no cuesta nada. Y no sé, me encantaría poder terminar esa, culminar esa investigación. No viendo cómo yo no puedo ir a hacer la redada, sino estando ahí también. ¿Me entiendes? O sea, por ahí yo lo veo interesante pertenecer a esas dos ramas, pero... Principalmente me gustaría el DOA, la verdad, lo que más me gustaría. Ok. Sí, la verdad es que, bueno, o sea, yo no soy de esa unidad, pero pues sí, ¿no? Depende de los gustos de cada persona. O sea, yo nomás soy del SWAT, HCU y, bueno, actualmente, tío, pruebas de SRU. Y ya, hasta ahí, no, son las únicas unidades que sinceramente me interesan. Y claro, como eres bueno. Buenas, pero y claro, como eres bueno conduciendo, también es lo que más te acomoda, ¿no? Tu zona de confort. Claro, sí. O sea, eso es algo que también como que cada quien debe de ver sus habilidades, ¿no? Porque, o sea, yo por ejemplo, imagínate, me meto a Fénix. O sea, sé más o menos manejar un Fénix, pero no sé manejar tan bien como sé manejar un carro. Entonces, sería como. Yo en Fénix, sería como un desperdicio utilizar un Fénix. Entonces. Por eso. El Fénix era la unidad aérea, ¿no? Sí. Exacto. Y a ver si lo recuerdo. El Adam era la unidad, una sola persona patrullando y el Union eran dos personas, ¿no? Un binomio. Y al revés. Ah, bueno. Adam es el binomio y Union es de uno. Perfecto. Así es. Despedido. ¿Y tú, compa, de dónde quieres entrar? El que está atrás, no me acuerdo el nombre, perdón. Sí, yo todavía no sé, estoy viendo todo por ahora. No sabría decirte. Pero así como a primera vista, ¿no? Puede ser que la Fuerza Aérea, pero no estoy seguro todavía. Está bien. Sí, igual es pues poco a tiempo, poco a poco lo que van viendo, lo que van haciendo, entonces
van conociendo poco a poco lo que en cada unidad se hace y todo eso. Entonces, claro, ya, pues yo creo que de aquí a que suban ya tienen más o menos claro qué es lo que quieren, en dónde quieren estar. O sea, por ejemplo, si el uno de ustedes quiere ser SRU, primero tiene que ser HSU. Una vez que eres HSU, tienes que subir a oficial de HSU y ya puedes postular a lo que viene siendo la SRU. Y bueno, lo otro es que yo estoy apuntando a esos dos solamente por lo que le comenté a Knight. Y es que mentalmente no sé si tenga tanto tiempo para pertenecer a más ramas. Claro. O sea, yo por ejemplo puedo estar, no sé, unas... Perdón, no tengo COVID por si acaso, no te preocupes. Puedo estar, no sé, unas 3 horas al día en la semana. Hoy puedo estar más tiempo. Yo creo que voy a estar hasta pasar a las 22 por ahí. A ver si salen cositas buenas durante la noche. Pero eso. Ay, no, es que por ejemplo eso también está bien que uno sepa o tenga el tiempo que le va a dedicar a cada unidad, ¿sabes? Porque muchas veces uno se quiere meter a todas, pero descuidan una o descuidan otra. Entonces es así como de que, pues, ¿de qué sirve que estés en todas si no le vas a dar el tiempo necesario a cada una, ¿no? Entonces, la verdad está bien que tú sepas dónde va a estar más tiempo y que digas, voy a estar aquí, pero aquí voy a tratar de darlo lo mejor o voy a tratar de apoyar lo más que pueda. Eso está bueno, y que no quieras entrar a todas de una y que al final no estés en ninguna, ¿sabes? Porque pasa mucho eso a veces. No, o sea, es que claro, a mí me gustaría especializarme, o sea, eso es lo que me gustaría. Me llama la atención que quizá de aquí a 5 meses, por ejemplo, llegar a poder instruir algún DOA, por ejemplo, alguien que quiera entrar al DOA. Claro, sí, sí. Por ejemplo, eso sería como mi máximo sueño dentro de la poli. Claro. Sí, 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 pues digo, ahora sí que cada quien tiene sus propias metas y objetivos dentro de... O sea, por ejemplo, la mayoría siempre quiere ser HSU y SRU, pero pues son pocos los que como que no es su meta final, ¿no? Y digo, pues se respeta, ¿no? Al final cada quien tiene sus propias habilidades. Quien quiere ser lo que quiere, ¿no? Entonces, y pues para eso están las demás, pues las otras divisiones, para que todos puedan estar o aportar en lo que más se les da. Y pues si no, como dices, un día llegar a instruir estaría bastante bueno. O sea, igual, por ejemplo, cuando suben a oficial primero, ustedes sí... Si les gusta eso de enseñarle a alguien más, pueden lo que es también aplicar para los FTO, que son los encargados de la academia, de recibir a los nuevos cadetes, enseñarles lo básico, todo eso. Entonces digo, si también eso les gusta, pues ahí pueden empezar por ahí también. Yo la verdad no tengo problema en enseñar y ayudar, pero no, yo estoy... No, yo no pertenezco a los TO, ni FTO, ni nada. Digo, si alguien me pregunta o alguien necesita ayuda, le ayudo, pero sin problemas. Pero no, yo no pertenezco a esa división. Entiendo. Entonces, ¿tú no estuviste ayer o sí estuviste ayer mirando? No, ayer yo no estuve. O sea, de hecho, se puede ir... Pero no, te digo, como yo no soy ni pertenezco, ni la verdad no pienso pertenecer. Digo, no porque no quiera ayudar, ¿no? O sea, pues nada, no, o sea, sé que todos pasamos por cadetes y todos necesitamos ayuda al inicio y no tengo problema en ayudar, pero no es algo que me llame mucho la atención, la verdad. ¿No tiene vocación así como de instruir? Y a mí me gustaría ser instructor, por ejemplo, en HSU. O incluso hasta en SRU, pero bueno, en SRU todavía falta.
Claro. O sea, en instructor de conducción, de manejos, de todo eso, de tipo de cosas. Pero de lo otro, no, la verdad, no me llama mucho la atención. O sea, digo, si por ejemplo ustedes llegan y me dicen, hey, ¿me enseñas a hacer esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Tengo dudas de esto? Yo tengo problema en ayudarles o en responderles, ¿no? O sea, yo voy a tratar de enseñarles lo mejor que se pueda. Y ya, pero digo, no pertenezco a los TO ni FTO. Ok. Está bien. Que creo que hace rato quiero sacar el celular, pero tengo un miedo de que me dé un espasmo, o sea, que mi pistola empiece a disparar. Porque sí. Ah, no, tranquilo, no pasa nada. Eso pasa normalmente cuando te subes con el celular en la mano. Pero si lo sacas ahorita, no pasa nada. Y si pasa algo, pues estamos en medio de la nada. Sí, no pasa nada. No hay gente. Porque ayer ya me pasó fuera de luz. Ah, pero tío, normalmente pasa eso cuando te subes con el celular en la mano. Si te subes, o sea, si sacas el celular dentro, no hay problema. Ahí lo saqué. Listo, ya viste, no pasó nada. Opa, ¿hicieron un atentado en el Weasel ayer? Sí, bueno, como tal, hubo explosivos. Entonces, sí, la verdad estuvo bastante fuerte la cosa. Sí, hubo dos compañeros que resultaron lesionados, entonces. Afortunadamente están bien, pero sí resultaron lastimados. Bueno, es parte del trabajo, ¿no? O sea, yo no espero terminar aquí mi... No sé, llegar a viejo sin al menos una bala en el cuerpo. Claro, obviamente, pues, día con día, todo lo que nos exponemos, pues, es parte del trabajo, ¿no? Y entrando aquí, sabes qué es a lo que vas a enfrentarte. O sea, no creo que alguien no entre y diga, ay, no sé, no sabía que iban a haber disparos. Pues, obviamente, no. O sea, te vas a enfrentar a eso día con día. Por ejemplo, y bueno, o sea, tuve varias situaciones en las que vas a tener que tomar decisiones y tomas mal una decisión, a veces va a depender de ti, todo el tag. Entonces, poco a poco se van a ir enfrentando a situaciones que van a encontrar y bueno. Estoy hablando mucho, weón. ¿Por qué no el otro no habla, weón? Yo creo que es el único que hable. Pero va a ser al rato. Yo que estaba esperando que llegue algún mando o algo. Bueno. ¿Será? Por ahora creo que la tormenta es casi siempre a las 9, por lo que tengo entendido. Antes era a las 8, no sé en qué momento la cambiaron, weón. Pero nada, yo voy a estar, como dije hace rato. ¿Qué hora es? ¿Eh? Ah, mira, llevo ya 2 horas. Brígido, weón. ¿Cómo se pasa el tiempo? No me voy a dar cuenta y van a ser las 12, weón. Me acabo de matar. Pues son las 7. Sí, yo creo que es un ratito más. De aquí a las 8 deberían estar despertando. Creo, no tengo ni idea, en mi primer día. Yo pensé que aquí a esta hora iba a estar más movida la cosa. Pero bueno. A ver cuánto hay en el TS. A ver, llegaron 2 más en el TS, pero están ahí AFK. Hay un TAC Andrew Johnson 408. Ah, mira, está. Hay uno patrullando solo. Y creo que llegó alguien más, no. ¿Sí? Ups. Ah. Oye, pero está patrullando, no avisó por radio interna, loco.
Hola, asqueroso. ¿Qué pasa, Enoch? Estoy aquí dando vuelta. ¿Verdad? Pensé que iba a pasar algo más en la tarde, pero parece que no. O sea, aquí estoy muy piolita. Pero bueno. ¿Qué estás haciendo, bro? Un segundo. Escucha, weón. No te metas en una mafia, weón. Espérate a la próxima y ahí ya entráis sí o sí, pues, weón. Ya sabéis cómo es la cosa, ya sabéis cómo son las preguntas. Voy a tener tiempo para estudiar y ya vaya a entrar de una. En una de esas, si es que haciendo, si es que no lo sé. ¿Y qué haces? ¿Está intacta? Ah, ¿en serio? Ah, vale, hace rato tuvo ataque. Ah, te fuiste a San Felipe, te fuiste a viajar, weón. ¿Cómo es la señorita? ¿Es mi novia? Ah, listo. Ah, no, listo, estoy ya entonces. Ya te la dejo. Listo, vale, ahí te dejo. User joined your channel. Listo, estamos. ¿Alguno de ustedes quiere ir a una tienda con un compañero o están bien? Yo voy. Listo. Ay, te adelantaste, que lo son. Está bien. Deja, ligo. User left your channel. Oye, ¿te puedes llevar a uno de los compañeros? Está en instrucción conmigo, ahorita te lo llevo. ¿Qué tienes? Ahí está, ahí te lo llevo para allá. User joined your channel. Bueno, el que dijo primero si puede moverse a TAC 1, ahí claro. Va a ser la tienda. User left your channel. Ahorita te llevo para allá, ¿eh? Vamos para allá. Dale, gracias. Ahí está como muy calmada la tarde de sábado, yo pensé que iba a estar más movida. Y normalmente, por ejemplo, no sé, ayer a quién le decía, pero por ejemplo, normalmente en las tardes vas a encontrar muchas tiendas y muy poquitos compañeros. Ya más noches cuando ya vas a encontrar más compañeros, más cosas y así. Y ya muy noche es cuando vas a ver taxis, RUs y tienditas nada más. Ahorita va a haber full tienditas. Quizá. Ok. No te. Se te quitaron las ganas, weón. Puta. Pero. Para las próximas postulaciones, yo vaya a entrar, ¿no? Porque igual me daría lata que te vayas para siempre, weón. Si ya hicimos una historia con Steve y Tomás, weón. Y ahora me quedaría literalmente solo. Tiene que conocer a la gente. Nos vemos. La gente. Suerte. Bueno, tengo que ir a reparar y ahora voy a agarrar Corvette. Igual si ahorita hay otro compañero y o ya hay mando, ahorita yo te. Si quieres ya irte con él, no hay problema, ¿eh? Me dices y te voy a dejar. Sí, bueno, es que quería... veo compañeros allá, pero no sé si está alguien, la verdad. Podríamos ir a mirar, pero yo creo que estar ahí de civil, puede ser. Que hace rato vi a Andrew, que estaba ahí parado con ropa de calle. No sé si estará ahí todavía. Sí, o sea, yo lo entiendo porque pues sé que para ustedes estar ahí nada más sentados pues no es tan divertido que digamos, ¿no? Entonces, o sea, yo porque te digo, necesito practicar y necesito hacer circuitos, pero digo, yo sé que para, o sea, al inicio es algo aburrido, sinceramente, estar ahí nada más. Mira una compañera. Hola. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estuvo el día de ayer? ¿Te quedaste la noche patrullando, no? Sí, un poco. ¿Va a entrar en servicio, compañera? Sí, en un rato, en 2 minutos o... Ah, ok, listo. No, es que lo que pasa es que no hay nadie, o sea, yo ando practicando circuitos de la SRU y el compañero anda conmigo, entonces digo, si quieres en lo que llega algún mando ir con nosotros, no hay problema. Si quieres quedarte aquí a esperar que alguien llegue, pues como tú decías, tampoco hay problema. Tú decides. ¿Puedes repetir? A ver, mira, el compañero, bueno, yo estoy practicando circuitos, ¿ok? Sí. Circuitos carreras. El compañero
como no hay mando ni hay nadie en Maya, anda conmigo, ¿ok? Para no quedarse pues solo aquí, sin nada que hacer, anda conmigo. Si tú quieres ir con nosotros a los circuitos, obviamente pues no pueden manejar, yo soy el que estoy manejando, usted nada más me acompaña. Para no dejar, para que no se queden solos aquí en comisaría. O si quieres quedarte sola, esperar que alguien llegue y te asigne con él, pues ya, como tú quieres. No hay problema. Ah, no, 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 estoy esperando a la llegada de mi hermano. Ah, sí, ¿quién es tu hermano? El Martín Valencia. Ah, es tu hermano Martín Valencia. A los Valencia son tus hermanos. Sí. Oh, ya, otro. Aquí estoy viendo un patrón, ¿eh? ¿Ya el Valencia? Exacto. Oh, ya no sabes. Pensé que tu nombre era Valencia. Sí, sí. Bueno, aquí estoy viendo un patrón, ¿eh? Mucho hermano de oficiales que ya está, que está entrando. Ah, ahí está Valencia. Ah, vale, vale. Bueno, ¿te quedas con ellos, Valencia? Sí, sí. Compañero, ¿quieres quedarte con él o quieres ir conmigo? Porque ya hay mando, entonces si quieres ir. Si mando, que mando decía, yo sigo órdenes. Como quiera, no, es que también si me quedo en mando, me lo arrastro. Si me voy a entender, no hay ningún código. O mentira, yo no sé cómo quiera Montana. No, o sea, yo estoy practicando, o sea, es que yo lo andaba trayendo conmigo, o yo los andaba trayendo conmigo, porque pues estaban ahí parados en espera de asignación nada más. Entonces, ah, pues si el cliente quiere practicar conducción, pues adelante. Ah, no, pero es que no pueden manejar ellos. Bueno, o sea, nada más están conmigo viendo. Ah, acompañando. Claro. Sí, o sea, por eso le digo, buena, si pocha. Ella quiere irse, pues adelante, pues, vaya a hacer algo. Dale un cron. Que tomen un cron y practiquen si quieren. ¿Seguro? ¿Tú les das permiso? Sí, sí. Ok, bueno. Como pues, y le acabó tremendo modelador. No sé. Ahí, o sea, porque también acaba de salir un 489, ¿eh? Uno. Ah, no, todavía no, todavía no. Sí, sí, por eso si quieres, llévalos contigo. Sí. Dale. Ahí está este Johnson. Ahorita estaba en un 488. Acaba el lío que se mueva. Va, ahí miro qué es. Bueno, compañeros, si quieres volver. Bueno, compañeros. Mando con ellos. ¿Buenas? Adelante, ¿eh? Todo tranquilo. ¿Quieres moverte a esperar? Mando. Demasiado tranquilo, la verdad. Suerte, compi. Vamos a la 1097. Ah, había. Vale, nada. Suerte, pocho. Chao. Suerte, también. Ah, voy. Suerte. Por el otro lado. Uy, está. Ahí está. Está como escondido un poco la puerta. User joined your channel. 15, 16. Entonces, no sé. Valdrich, ¿te quieres mover a mano ya con ellos? Afirmo. Listo, puedes hacer 10:40, adelante. Ah, vale. Channel switched. Ahí sí, el 10:40. Oye, Pocho, ¿ayer te quedaste después de la academia? Sí. User joined your channel. ¿Qué tal? No disculpa que te hacía tu frecuencia, Valencia. Pero ocupas Sí, hermano. Bueno, vamos a otros dos. Bastante bien, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Me quedé. Al principio me había olvidado de ficha entrada, me fui un rato y después cuando volví como a las 5 de la mañana me quedé hasta las 8 de la mañana. Ah, la mierda. Bueno, ¿quién quiere? ¿Quién quiere rifarse con la 1097? Si quieres yo. Dale. 1097, ¿qué mierda era el 1097? Espérate. Esos son P90, señor, ¿no? Son grado B. Sí. User was moved to your channel. Vale. P90. Este es un 490. No. 489. 79. User left your channel. A comer un poquito. User joined your channel. A la mierda. User left your channel. Esto va a ser un tac.
Ya está empezando a entrar gente. ¿Qué auto es ese? Una Rebla. Ahora mismo no somos mucho, ¿no? O sea, andamos poquito. Pero puta, weón. Me falta el Steve, weón. Me falta ahí... Te hablar conversación, que aquí está como un poco tímido. Y yo estoy sacando conversa nada más porque... Para sacar conversación un rato. Solo un Ren tiene, ¿no? Dime. Creo que veo muy como sí, callado. ¿Así está bien, señor? Eso sí está bien. Ah, creo que mal era la primera. Para informar el TAC, ¿vale? Pero así está ah, bien. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. ¿Quiere ir a mandar uno? Mándalo tú, ya que escribiste todo eso. Simplemente pon TAC 1 al principio. O... A ver, puto, ¿lo envío de nuevo, señor? No, ya, déjalo así. Okay. Es uno. Solo voy a preguntar igualmente. Caballero. Solo va a ser un auto, ¿no? Solo va a ser este auto. Ah, dale. Y solo es una regla. Solo es un vehículo. ¿Ocho? ¿Sí? Lo que nosotros no teníamos permitido sacar SMG o... El Vector. La Vector, claro, que me había quedado autorizada de antes, me había olvidado. Ah, vale, no me acordaba. O si sí estamos autorizados. No, creo que no. Claro. No, no. Es... Claro, ese problema. Dante es... Vente, Johnson, entonces. ¿Montana se queda? Va. Señor Valencia. Dime. ¿Me autoriza Sharp Vector? Sí. Igualmente, dame un segundo que estoy acomodando algo y... Y ya informo las asignaciones. Ok, afirmativo. Va, estoy ahí, te muevo a Johnson. Voy a esperar. Un tiempo más así estaré, pero la idea real. ¿Qué va a decir Paco? ¿Quieres ser Paco, Enoch? Bueno, compañeros, le comento. Actualmente somos dos. O delincuente. ¿Quién tuvo puesto? No lo escuché porque estará contestándote. Bueno. User was moved para pasar la vez de que Johnson tuvo puesto. Ok, voy para allá. Bueno, le comento, compañeros. Actualmente somos dos oficiales que pueden ir solo. A ustedes, los cadetes, no los podemos dejar solo, entonces van a ir de copilotos con nosotros. Primero que todo, Montana va a ir en cabeza junto con otros dos con un cadete de copiloto para que no vaya tan pesado el HCU. Yo voy a ir tres cadetes en mi patrulla. ¿Listo? Y cuatro. Copiado, Montana, prepárate y cuando llegues me retiro a la zona para prepararme. Dale, voy, ahí me apuro. Montana. Okay, no, Montana del otro. Quiero utilizar Vector, no es necesario que me pida permiso, ya que tienen P90, ¿listo? Ya que a su preferencia, si quiero utilizar la pistola, utilizo la pistola. Y si quiero utilizar la Vector, utilizo la Vector. 10-4. Ahí voy negociando. O quien quiera negociar y yo lo voy ayudando. Si quiere negocio yo. Porque tiene una frecuencia. Acércate y dale la frecuencia. 10-4. Así que te vaya a postular a carabinero, ¿no? Mira tú, ¿no?
Quiero escuchar la negociación. Son 1, 2, 3, 4, 5. Sí, oh, no. Pero como. Los pollitos. Como si sobrasen. Yo por mí lo dejo que vayan solo el 489, pero después vos se da cuenta y bueno. Me sí, lo meto luego, en doblado. Luego tiroteamos con grado C. Robamos sí. Ahí todo. ¿Sí? Te robamos. ¿Sí? ¿Cómo que sí? Sí. ¿Ayer? ¿Qué? ¿Cuándo nos tiroteamos con C? ¿Qué? Estaba hablando vos. Y no sé cómo se llama. Pero la P90. Es. El Gobi. Le llamo de grados. Yeah. Con Brigio. Esa la D. Sí. ¿Y la Vector? ¿La Vector para qué funca? D. Sí, pero ¿para qué funca? Para eso es, también. La Vector también, pues, los tiroteos y los 489 en operativo. Pero sinceramente, la Vector hace cosquillo, la verdad. Ah. Pero es como. O sea, tiene como la función de una metralleta, ¿no? Sí, una semiautomática, espérate. Ok. Quiero escuchar la negociación. ¿Cómo vas, Montano? Ya estoy yendo para la zona, güey. Creo que es una regla, vente con un HCO. Listo. ¿Alguien de caso ya tiene comida? No, yo no. Ahorita vamos. Yo tengo. Ah, bueno, dale. Aprovechando, hablando de comida. Voy a ponerme un... Oye, hablando de comida, tengo... Ya hice mi... Hice mi almuerzo, weón, pero no he comido nada, weón. Lo tengo ahí hace rato. Desde que empecé el live, tengo ahí la comida enfriándose. Uy, casi. Casi sin querer. Uy, ¿verdad el chaleco? Oh. ¿Qué? Con razón voy a ser del guapo, weón. Bueno. Estar agarrando criminales. Ay, no tengo el chaleco, se me había olvidado ponerme el chaleco. Ahí está. No, primero preguntas que quieren ellos. Y si usted ve que es muy mal, intenta negociar otra cosa. Pero la mayoría piensa que ha limpio por el vehículo. User joined your channel. Es que tengo la comida en la olla. No me servía siquiera. Pues para no tardarnos más, pues yo estoy porque ya voy para allá. Dale. Suerte, bro. Dale. User left your channel. ¿Te pusiste el chaleco? ¿Él? ¿Cómo? ¿Si te pusiste el chaleco? Buenas tardes. Sí. A ver. ¿Abajo o arriba? Se le escucha perfectamente. Abajo. Y silencio. En la olla. Silencio, la radio. No, se me como una olla nomás. Cuando ando con hambre, me como una olla. Ay, necesito guardar ese video, weón. Yeah. Estos weones tienen. ¿Cómo se llama esa arma? Esa arma no existía cuando yo era delincuente de este server, weón. Esa madre, weón. ¿Cuánta gente hay ya en el 076? Poquito y día el sábado, weón. Día sábado. Poquita. La P90, ahí está. En la izquierda hay uno. Sí, sí. ¿La izquierda hay qué? La izquierda. Ya. Yeah. Dale, si quieres vayan yendo. Míralo.
Estos son banda, banda oficial, porque este robo, el de... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, este robo en específico no se puede hacer, no lo puede hacer una banda de civiles. Sí o sí la tienen que hacer banda oficial. Así que bueno. No estoy enterado de que banda oficial se activa ahora, weón. Ni OCC ni C, weón. Lo único que sé es que los Nápoles siguen dando, weón, dando jugo por ahí. Llevan desde que yo estaba en la piedad hace calete de tiempo. La negociación fue una salida limpia. Sin obstáculo, porque va a salir de dirección norte. Así que nos pidió que sin obstáculo para la dirección norte. Vale. Tienen un rehén, así que salieron. ¿Y usted tiene un chaleco? No me queda. Ahorita van a ir ustedes a comisaría. Toman uno. De acuerdo. Ahorita, ¿tú estás con Valencia? ¿Con el del Mustang? Sí. Ah, sí, ahorita él va a ir a cambiarse. Ya, toman chaleco. Okay. Perfecto, tres que se vayan con Montana y tres conmigo. Y voy a cambiar la unidad. Señor, ¿podemos ir a buscar chaleco de comisaría, por favor? Sí, ahí vamos. Uy. Cuidado. No es que pero tenga salga... cuidado, no es que no llega un disperso ahí, una bala a nosotros ahí. ¡Fuap! Y nos morimos. Es que me dio un calambre en la mano, disculpe. Ah, calambre, vale. Otro que queda acá. Ya está listo. Vale, yo me quedo. Lo está full, ¿no? ¿Tiene chaleco todo? Tengo chaleco, pero me falta un médico, pero eso ya más rato, después. Ah, dale. No me quisieron esa patrulla. Vale. ¿Cómo te fue en el 488? ¿Hola? ¿Me escuchas? Hola. Ah, te pregunté cómo te fue en el 888. Es el 488, perdón. Ah, no, como que tuvimos que dejarlo porque estuvo este robo. Ah, bueno. No lo puedo terminar. Ay, como que Yael... Yael Valencia es como un poco... No me comunicativa. Como que le hablo, no me ignora totalmente. Y bueno. ¿O seré yo el que habla demasiado? ¿Qué opinas tú? Porque, en verdad, no sé. Y puede ser, no sé, la verdad no sé. Federico Harper, caballero. Federico, ¿y el del otro? Compañero. ¿Son hermanos? No. Eso es parecido. Por eso preguntaba. No somos hermanos. ¿Comida? Ah, vale, perfecto. Entraron ayer, ¿no? Tendríamos que ir a cuerpo policial. Tendríamos que ir a comprar. ¿Tiene harta información, usted parece? ¿Cómo? ¿Tiene mucha información, usted parece? No sé, le estoy preguntando por eso. Pues sí, algo así, somos algo nuevito. Algo verdes. Ah, ya como me dijo ahí el compañero ahí, el su... ¿Cómo era? ¿Cómo le dicen ustedes a ellos? El oficial mayor, ¿no? Una mierda así. ¿Qué sí. Viene con el cerro? Bueno, ese. ¿Todo en orden? ¡Ué, rústico! ¡Coleguilla! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Excelente. Bueno, ¿andáis rústico el día de hoy o no? Claro, obviamente, como debe ser. Está bien, me gusta. Está bien. ¿Y ustedes? Bien. Bastante god. Así debe ser, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué tal? ¿Corre la rebla esa o ya no? ¿O no? ¿Cómo? Que si corre la rebla. Nunca he seguido una rebla. Ni tanto, corre 200. Es como ponchar. Ah, bueno. no sé, la verdad. O sea, ya veremos qué tal. 20 que puede ser que llegue, pero más no. Cuando vas con 4 personas, más, no, más de eso no pasa. Que okay. Nada, igual voy a ir pesado yo también. Voy con 3. Sí, porque me... Sí, ahora que lo pienso, ¿no? Pude haber ido. Ajá. Los pude haber seguido para ir a buscar una vez. También va con otros eretos. En fin. Vamos pesaditos. Ya, así que vamos a andar en las mismas condiciones, no hay problema. Vale, perfecto. Entonces, las que lleguen ellos y ya no. ¿Tienes copeta tú, no, rústico? Nada. Ah, ya, menos mal. Vale, me sirve. Sí. Vale. No, hoy escopeta no.
Bueno, avísame cuando es la salida, ¿vale? ¿Listo? Perfecto. Yo que tú no le hubiera dado mi nombre, ¿eh? Solo por si acaso. ¿Qué pasó, perdón? Nada, le decía al compañero que los delincuentes le preguntaron el nombre y él le dijo su nombre, entonces... O sea, no sé si se puede hacer, pero yo no le daría mi nombre, ¿eh? O sea, por precaución. Si alguien te pregunta, tienes que dar... O sea, si alguien te pregunta nombre y placa, tienes que dar. Es obligatorio. No es que no quieras. Ah, vale. Ahora lo sé. Que darlo, sí. Así mejor. Y ya, más fácil. Tienes tu placa y listo. ¿Tuviste? Sí. Ah, estoy. Okay, también tengo mi placa. Exacto. Sí. Si alguien te pide, estás en obligación de dárselo. Perfecto. Para el otro lado. Listo. Ahora que lo piense, debí haber ido con ellos a buscar una Vector, pero bueno. Y Valencia, ¿me puedes traer un combito? Nada más uno, te lo agradezco. Yo tengo combo, ¿quieres? Bueno, si te sobra. Uno está bien. Sí, pasamos a comprar a la burger. Ah, ok. ¿Cuál es tu bolsillo? Voy el 248. ¿Quieres uno más o ahí está bien? Ah, sí, estoy bien, gracias. Voy a revisar cuánta gente hay. A ver, tenemos a 1, 2, 3. Bueno, todos los que estamos acá son los que estamos en este 489. Y hay uno más que está en TAC 2 haciendo no sé qué cosa. Es André Johnson. Y el comandante está AFK hace como. ¿Cuánto? A ver. Como 5 horas que está AFK y el comandante. Pero bueno. En el TS, quiero decir. Pero, por ejemplo, lo voy a poner acá. Me lo guardo mientras. Y quiero ver esto. Estos son todos los que estamos en servicio ahora mismo. Vale, pensé que era el único que parecían desconocidos. Pensé que, bueno, en fin, yo creo que cuando ya nos asciendan, ¡pumba! Ah, pero este Federico Harper es alumno. ¿Cómo? ¿Y por qué somos desconocidos? ¿Me tengo que poner yo de alumno aquí? Mejor, si me pongo al cadete. Trainee. Ahí está. ¿Cómo te deja aquí el sistema, concha de tu madre? Que me daba toc, me daba como manía ver que era un desconocido, un NPC más dentro del sistema. Pero bueno, yo soy cadete. Si en algún momento me piden que lo cambie, lo cambiaré. Pero por ahora, cadete. ¿Listo? Estamos acá. Puta madre, se olvidó la porra, weón. Ahora que lo pienso. Tengo la porra en el cinturón, no la tengo encima. Con la chucha. Arma en la mano. ¿Dónde la había dejado? La 3. Arma en la mano por si acaso. ¿Por qué se puede subir? No se puede. Igual me da su nostalgia estar aquí, weón, pero del otro lado. Igual eché de menos esa época en que estaba en la piedad y estaba, pero siendo delincuente. ¿Te quedas tú abajo y yo subo? De Leonid. A todo esto me busqué a Leonid y apareció en el sistema todavía, weón. Aparecen todos los delitos que cometió ese saco, weón. Asqueroso. O sea, camarada. El camarada de Leonid Moroso. Fue triste como terminó la piedad, weón. Todos separados.
dos premios. Ahí subimos y ya te disfrutamos, vamos a salir. Tengo la beta, hermano. ¿Voy con usted, oficial Valencia? ¿O voy? Vale, voy en este mejor. Y me subo con la pistola. ¡Cuidado! Ah, bueno, por las dudas, ya quedó claro. No, me subo con pistola por si acaso. Por... Ah, listo. ¿De Harper? Y la verdad yo te recomendaría que subas con Vector, porque ellos traen P90, entonces más, vas a jugar más la Vector que la pistolita. Pues, bueno, ya estoy aquí. Ahorita que... yo me voy a detener porque necesito sacar. O sea, ahí se bajan y revisen que tengan. Yo solamente tengo la pistola. Me recomiendo que vaya para la otra patrulla que ya esté aquí, entonces. Bueno, me acaban de ignorar. Muy bien. Me gusta. Listo, cuando quieras, sí. Estoy salido. Lo bueno es que no tengo que apretar un botón para ponerme el cinturón, weón. La cantidad de veces que me saqué la concha de tu vieja, solamente porque olvidé ponerme el cinturón. Me cago en todo, weón. Bueno. Hay poquitas personas hasta ahora, weón. ¿Y qué hora son? Ya son las 8. No, como en una horita más va a ser el reinicio, todo eso. Llevo 2 horas 27, weón. Se me ha pasado así. Súper rápido. ¿Sale? Vale, sigue la persecución. Estamos subiendo. Podría hacer una apuesta a ver si lo atrapamos o no lo atrapamos. Pero... ¿Cuyo Montana? ¿Listo? A ver, ¿cómo se hacía la apuesta acá? Alex 847 XDS se come un pan y dice... www como que una hora con 27, acabo de entrar. Weon, te tengo noticias. Y dile, ¿quieres que te narre? O bueno, para practicar, dale, narra. ¿Qué pasó con la noticia, God? No. Que era vuelta a 190 grados. Vamos por ahora. Megallon Avenue. Dirección este. Buena, Alex. Gira hacia la derecha. Voy a instalar el GTA. Voy a entrar a Renegar. Estamos por San Andreas Avenue. Gira hacia la derecha nuevamente. Posicionó el vehículo. Seguimos derecho por Prosperity Street, camino sureste. Oye, Alex, tú sabes poner una apuesta ahí en el chat, ¿no? Para ver si lo atrapas o no. Sería bueno dejar una apuesta ahí. Pero es que no, yo lo haría, pero no me acuerdo cómo se hace. Yo lo hacía antes, weón. Un juego para que juguemos. No lo sé, ¿eh? Porque ahora estoy... Mira, yo también te tengo noticias buenas, sí, nuevas, Alex. Sí, Yo también te tengo noticias buenísimas. Y es que encontré pega, pues. Ya estoy trabajando y ahora tengo menos tiempo para jugar. Así que voy a estar transmitiendo los días que pueda de poli. Y no sé. Entonces, tú no tenías GTA, ¿verdad? Si tienes el GTA, pues podríamos jugar esto, pero tendréis que hacer la whitelist, que en verdad no es tan difícil, es una whitelist escrita. Pero si no, la que no tengo mucho juego instalado ahora mismo, tengo el FIFA 22, si te sirve. Ese podría ser uno. Lo demás lo tengo desinstalado. Tendría que ver. Podría ser el Overwatch, pero es que el Overwatch 2 me cargó los 10, weón. Y aquí los compañeros todos concentrados en la persecución y yo aquí hablando contigo, mira. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué sucede? Todo tranquilo.
Bien, giró. Ah, no. Porque sí tiene. Creo que tiene problemitas. No, a este lo atrapamos, ¿eh? Rocket League también puede ser. Ojo, también lo tengo. ¿Qué es lo ahora que lo pienso, tengo un montón de juegos, güey. No sé. ¿Cómo te llamas? ¿El que va de al lado? Yo, Valdrich. Creo, ¿no? Que alguno de los dos vaya narrando, para que practiquen. Ah, es que estaba narrando... Bueno, vale, eso. Seguimos por Eclipse Boulevard. Seguimos por Eclipse Boulevard, camino a este. Todo derecho por el momento. Si quieres por la otra, no lo arroyo. La otra que salga. Gira hacia la derecha. Colisionando. Estamos ya por Power Street. Camino sur. El counter. Oye, también sería re malo con el counter. También lo tengo. Por Spanish Avenue. Giramos hacia la izquierda nuevamente por Atlas Place. Camino sur. Giramos hacia la derecha. Por Hawaii Avenue. Mira, yo también soy malo, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Seguimos derecho por Boulevard del Pedro, por el momento. Pero eso sí, Alex, ahora mismo no hay un juego aparte de GTA que me interese jugar. Ya se van a meter, ¿eh? El otro... tirotea. Y ya hay shotfire. AJ-46. Mierda, tengo solo pistola. AJ-46. Copy, tomamos escalera y rampa. Primero acá dentro, Montana. Listo, voy. Y los dos cadetes que están conmigo, tomen las escaleras. Por favor, mientras que llegan Montana y listo. Mucho techo de fleca, hay un techo de fleca. Sí. Estás con los tres tú allá en escaleras. Yo tomo, digo, en rampas, yo tomo escaleras. Sí. Vamos a dividirnos 2 y 2 o 3 y 3 en 3 rampas y 3 escaleras. Y si quieren nos dividimos 3 y 3. Sí, sí, yo me quedo en rampa con Noé. Bien, bien. Sí, cuando suban nos dicen y nosotros subimos por escalera. Copia, hay uno en el techo de fleca. Cuidado, cuidado. Se verá Montana si subimos. De momento tenemos uno en escalera nosotros, entonces de momento nos está cubriendo ese. Cuidado, cuidado, cuidado. Señor, toma el edificio delante. No, 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 no hace nada. Con pistola no puedo hacer un carajo aquí, pues. Bueno. Son dos. De los míos alguien cura, me estoy poniendo el chaleco. Por atrás. Si traen Vector, utilicen Vector, ¿eh? Cúbrase, compañero, cúbrase. Tengo balas de la Vector, me olvidé. Ok. Vení. ¿Alguien tiene una Vector? Vale, se cúbrase. Ahí le di harto un... Venga. Estoy colocando el chaleco. 500 balas. Yo, porfa. Ah, yo tiene una Vector de sobre por ahí. Que tengo solamente la pistola. Conmigo bajo otro. No, se la di. Toma, toma, ven. ¿Van a subir rampa? Ven, Pocho. Aquí tengo tu pala. No, pero déselo al compañero. Tú necesitabas pala, ¿no? Yo sí. Toma. Espérate, escóndete. Arriba, por favor. Ahí te lo dices. La madre. Si en rampan les bajan, avisan, ¿ok? Ah, creo que va a tirar al compi. Ok. Cuidado. 10-0 los míos, porque ellos nos ven, pero nosotros... Ay. Cuidado, está ahí. Cuidado. Por atrás y eso. Se pueden bajar. Uy, se la jugó mucho ahí, ¿eh? ¿Bajaron?
Ni cagando subo ahí arriba, ¿eh? Me voy a quedar acá. Ningún tiro a la puta madre. Hay uno acá de blanco que de vez en cuando baja. ¡Cuidado! Creo que igual y se lanzan por atrás, ¿eh? Van a comer. ¿Se tiró uno ya? Hay uno abajo. Parte trasera del tercer momento. Voy con ese que está afuera, voy con ese que está afuera. Se va de dos, hay dos. Son dos, son dos. Así que aprovechen. Baja, el de la escalera está abajo, cuidado. Ah. Mierda. Uno abatido, un compañero abatido. Tenemos dos abatidos, fuck, fuck, compañero. Fuck, fuck, fuck. Estoy rodeado. Ya no tengo salida. La madre, imposible con pistola. Ah, nos ganaron. No pasa nada. Bajaco. Oye, weón, pero fue terrible, weón. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa, Alec? Ah. Ah. Mejor mensaje de la vida. Ah. O sea, yo obviamente iba a caer, porque con pistola no iba a hacer nada. ¿Te bajan? Bueno, ya me bajaron. Espérate, hay un delay aquí terrible, parece, ¿eh? En el live estoy viendo que estoy mandando unos mensajes de cosas que pasaron hace un ratito ya. ¿Quién está calleando, weón? De madre, weón. Creo que no abatimos a ninguno de ellos, weón. De madre. Médico gratis, ¿qué hacemos? Médico gratis. Dejan algunas cosas. O creo que tenemos que mandar un entorno de... Bueno, yo no voy a hacer nada, voy a ver qué pasa. A ver. Yo salí al hospital con Pis. Ah, este hombre se fue al hospital. Bueno, a ver si pierdo todo, a ver qué voy a perder, comida y las cosas que puedo sacar del mismo, de la misma comisaría, total. ¿Qué dicen ustedes? Me voy a la comi, aparezco en la medición médica gratis y pierdo todo. Ok. Ah, no, pero el teléfono. Uff. Eso sería lo jodido, que perder el teléfono. Para mí, por lo menos. Rico Harper necesita asistencia urgente. Vale, perfecto. Ya pidieron una asistencia, así que me quedo aquí a esperar al rol. A seguir al rol de lo que toca ahora. Que es simplemente esperar que me atiendan. Y toda la cosa. Montana está, yo salí en el pillbox. Sí, ya me trasladaron los médicos. Vale, entonces. Espérate, si ya salieron esta gente. Ah, pero no hay médico, ¿verdad? No, no hay médico. Así que nada. A salir en pillbox. Voy a hacer con la H, pero no lo voy a hacer con la H porque no quiero perder tantas cosillas. Se me lo digo, pero no perder el teléfono. Puta, perdí el teléfono, weón. Buenísimo. Ay, compañeros, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Buen día. Pero compi, no se pille esa bici. Y te la va rápida, la verdad. Es la más lenta. ¿Cómo crees? No, mira, ahorita te va a alcanzar, no sé. Dice lo que está un gordo. La gorda Montana. Ya sé, ni impresionante. Todo lo bueno se fue. ¿Qué le haces? Yo ahí esperando la atención médica de la wea. Bueno, en fin, está la wea. Bueno, para el 28 buen trabajo y bueno, nos quedamos en nada porque la verdad la Vector hace cosquillas. Sí, sí. Ah, ¿esta gente se acuerda de lo que pasó? No, de momento va la contra. No, si yo por mi parte le dejaría una utilización MP5, pero bueno, me engaño, iríamos para mí y para Montana, y eso no el alto rango de todo. Ay, dolor. Ya no tengo que venir al médico a curarme, porque hace rato estaba como a mitad de vida, etcétera.
Ey. ¿Montana se acerca para confiscar los vehículos o...? Sí, si quieres, voy. Ah, voy a llevar la... Pulsir. No me acuerdo cuál es, pero bueno. Pues te saqué la peor. Vámonos. Son como los pacos a bicicleta, ¿no? Los pacos menos... Bueno, los policías... Los carabineros, menos... No es necesario porque nadie manda. Con menos autoridad en la calle, güey. Pero... Los pacos en bici. Ustedes son cadetes, que alguien vaya platicando. ¿Ustedes qué no quieren hacer? Yo. Adelante, Valencia. Pues eso me perdí. Me perdí la conversa entre la radio, puta madre. Compañeros, hago un 17, ¿te va a hacer algo? Adelante, buen servicio. Buen servicio a todos. Buen servicio. Yo estoy llegando a comisaría en bicicleta, no sé si quieren que me asigne a otro lado. Y de momento yo la verdad voy a volver a instrucción. No sé, Valencia. ¿Va a salir también? No, va a ser media horita y de ahí me voy. Ahí está, vale. Interrogo, ¿a qué hora es la tormenta de hoy? ¿A las 9? User disconnected from your channel. Sí, casi faltando media hora. 10:04. En ese caso voy a proceder a hacer mi 17 y vuelvo después de tormenta, compañeros. Buen servicio, compañeros, que descansen. Descansen. Vale, gente. ¿Volviste? Puta, te perdiste el tiroteo. Puta, te perdiste justo la mejor parte, weón. ¿Dónde dejó la bici, weón? Nos agarramos... Fue el primer tiroteo, weón. No hice literalmente nada. Yo me voy a rezar 17, compañeros. Un servicio. Buen servicio. ¿Está bien? User disconnected from your channel. Sí, está bien, así. ¿No falta nada? No. Ay. Por lo que veo, es que nos fue mal a todos. Lo que pasa es que yo no sabía, bueno, no, en verdad debía saberlo, pero no recordé que podía salir con Vector. Pero no tenía Vector, tenía con suerte una pistola y estos buenos tenían arma tipo C, o sea, alto calibre. Así que nos hicieron un poco lo que se llama pico. Hola, buen día. Buen día. Ay, no me acuerdo qué pasó, pero tengo todo el cuerpo dolorido. Mira. ¿Encontrar el servicio ahora, compañero? Paso, chino. ¡Ay, mi perrito! Paso, mi niñita. Vale, chiquillo, yo voy a... ¿Me habla a mí? Sí, sí, te pregunté si ibas a entrar al servicio ahora. Ah, no. Yo me voy a hacer mi 17, así que nada, nos vemos más tardecito, si es que aparezco por ahí. Nos vemos. Adiós. Adiós. Vale, eso sí, no sé si... Sí, porque vayan a tomar una cita y hagan sus cositas... más tardecito, tipo 9:10, por ahí yo creo que estaría volviendo, porque tengo ganas de ir jugando y en teoría a esa hora es cuando empieza la mandanga, empieza el caos, y empieza a llegar más gente. Después vuelvo si sigue gay. Bueno, pasa nada, hombre, pasa nada. Así que nada, chiquillos, gracias por estar y si están más tarde, aquí les espero, pues, los recibo... Con un abracito, con un tecito. Bueno, no sé con quién más quieren que lo reciba, bueno. Pero bueno. Hoy día quiero estar lo más tarde posible porque mañana tengo trabajo. Tengo trabajo temprano. Que no puedo estar mucho rato jugando. Como tipo... No sé, tipo 8... Perdón, tipo... 12,
ahí yo creo que estaría terminando el live de la nochecita. Así que nada, si hay tormenta, yo termino este live de la tarde acá, como si fueran los comerciales, ¿no? Primera parte, segunda parte. Después de las 9, hora Argentina, hora Chile, le seguimos. Así que le dejo esta musiquita y terminamos live. Nos vemos más tarde. Chau.